Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos acompañan allá desde sus casas. Les agradecemos que nos acompañen en esta, en esta tarde lloviznosa de finales de abril. El día de hoy vamos a tener la décima de las sesiones coronavirus conversando con los expertos. Y para hablar de, de este tema, tenemos hoy una invitada verdaderamente de lujo. Eh, que es no solamente profesora, sino también investigadora del tema de la virología aquí en la Universidad de Costa Rica. Y para agradecerles a todos ustedes la participación que han tenido en este proyecto de la Escuela de Medicina, también nos acompaña en línea la doctora Lizbeth Salazar Sánchez, que es la directora de nuestra escuela, que tiene un mensaje de agradecimiento y además eh, va a presentar el currículum de la invitada del día de hoy. Así que doctora Salazar, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Bueno. Adelante, doctora. Hola. Eh, buenos días, eh, buenas tardes a todos. Les agradezco eh, la participación en estas actividades que se han realizado durante estos meses, con, eh, conversando con los exper expertos, que hemos buscado realmente expertos sobre cada tema, con un nivel académico eh, de gran calidad y que nos ha permitido realmente llegar con los mensajes en, de una forma eh, directa hacia todos ustedes y con la competencia académica. Realmente hoy tenemos, cumplimos las 10 sesiones eh, de este programa que ha, ha sido realmente un éxito en todo sentido y agradecemos la participación de todos ustedes como audiencia y también de todos los compañeros que han venido participando cada uno de los días esta digamos como esto ha sido tan importante para mucha gente y mucha gente se ha sentido eh, eh, lo ha valorado eh, para sobre todo en la competencia académica hemos decidido continuar con todo con la programación eh, viendo qué sería el mejor tema de presentar durante el tiempo a seguir al momento, este, todavía seguiremos transmitiendo, presentando cosas en relación con el coronavirus para que ustedes estén al día en relación a tratamientos, en relación a pruebas diagnósticas, etc. Entonces, eh, la, la idea es seguir. Y también hace un tiempo, el doctor Juan José Cordero, quien es el coordinador y que realmente le agradecemos mucho su empeño y poder avanzar con todo este proyecto, este, les comunicó que estamos acreditando todas estas sesiones ante el Colegio de Médicos para que tengan puntos de recertificación. Con los puntos de recertificación, lo que se van a hacer son evaluaciones y eso se está coordinando, ya les reitero, en el Colegio de Médicos y ahí aparecerá o les informaremos a todos que se vayan inscribiendo y que hagan el examen para que les den el puntaje correspondiente. Esta es una de las noticias también que quería reiterar que ya Juan José, el doctor Cordero, les había mencionado. Y también este, eh, que sigan eh, pendientes de todas nuestras actividades académicas que se seguirán en este foro que hemos abierto y hemos innovado a nivel de la Escuela de Medicina. Bueno, sin más, realmente también agradecer a la autora Eugenia Corrales, que desde que empezamos con el tema de coronavirus, fuimos los primeros que dimos la, la sesión, la primera sesión sobre coronavirus, que era finalizando. Eh, enero, febrero, por ahí, hicimos la la sesión, la primera sesión hablando sobre coronavirus, y que vean ustedes cómo se ha ido desarrollando y cómo llegó a nuestro país. Y Eugenia fue la primera que estuvo con nosotros con otros compañeros. Es que de verdad, de corazón les le agradecemos montones su interés y su apoyo para todas estas sesiones nuestras. La doctora Eugenia Corrales, es microbióloga clínica de la Universidad de Costa Rica. Eh, su currículum es amplio, muy amplio, pero vamos a decir sus tres principales títulos eh, que con eso nos damos una idea de su gran formación que tiene en el campo de la biología y su amplio trabajo de investigación. Ella ha trabajado con uno de los mejores profesores en Alemania, quien es así, que obtuvo su doctorado en la Universidad de Humboldt en Berlín. Y luego tuvo su, uno de sus postdoctorado, postdoctorados en la Universidad de Freiburg, Alemania. Estos últimos dos son de Alemania. Y bueno, tiene mucho más títulos y todo lo que podemos eh, aquí este, durar su tiempo mencionándolos, su gran investigación, como les digo. Pero por el momento yo creo que esos son los tres principales títulos que me gustaría destacar. Y de verdad, Eugenia, muchas gracias por todo su apoyo y por estas presentaciones tan excelentes que nos permitís. Eh, conocer y estar al día con todo este tema. Sin más, yo le quiero dar eh, la bienvenida e iniciar esta actividad el día de hoy. Gracias. Y que la, todos las aprovechemos y las disfrutemos. Gracias. Así que, doctora Corrales, bienvenida. En este momento tenemos 255 personas eh, sintonizándonos, escuchándonos, así que eh, el micrófono y la cámara y la pantalla es toda suya, así que puede comenzar. Presentación. Bueno, primero quiero agradecerles por la invitación a este seminario y, como decía la, la doctora, eh, desde ahora vi las fechas y sí, fue en febrero, la primera semana de febrero, cuando hicimos la primera mesa redonda eh, junto con otros doctores, infectólogos y patólogos y de otros lados para ver que hablar sobre este virus y sobre este tema. Y qué nos ha deparado estos dos meses desde febrero, verdad? Ha sido un, un, un viaje muy muy eh, largo en ciertos sentidos. Lo hemos sentido. Estos dos meses los hemos sentido como si hubieran sido años. Y eh, desde el punto de vista científico y, y médico y clínico y de todo lo relacionado a la salud, hemos visto cómo en eh, cuestión de dos meses se ha avanzado bastante en los conocimientos sobre este virus. Bueno, a mí me toca hablarles un poco de los aspectos virológicos y, y la inmunopatología en que está presentando este virus, pero para llegar a ese punto... Quería eh, introducirles eh, un poco de, de, de este virus, de, de por qué estamos hablando de él y, y cómo surgió. Bueno, primero, eh, este virus se considera una zoonosis emergente, o sea, zoonosis es una enfermedad transmitida desde los animales hacia los seres humanos y emergente porque eh, no la habíamos visto antes en el mundo. ¿Por qué los virólogos siempre estamos relacionados con todas las enfermedades emergentes? Esto quiere, tiene una particularidad que en el 44% de todas las enfermedades emergentes que se han presentado eh, prácticamente en la historia ha sido por los virus. El 37% son por los virus que tienen su información genética en forma de ARN, a diferencia de nosotros, por ejemplo, las personas que tenemos nuestra información genética como ADN, pero casi el 72% de estos virus, no, perdón, de estas enfermedades emergentes provienen de animales. Hasta el 2014, las enfermedades emergentes causaban el 25% de las muertes mundiales. Ahora, después de esto, tendremos que otra vez valorar esos porcentajes. Las enfermedades emergentes eh, aparecen en sitios específicos en en la superficie de la Tierra. Y estos sitios específicos han sido mapeados por varios investigadores y han hecho un mapa de calor de donde hay mayor riesgo de que surjan estas enfermedades emergentes. Si ustedes ven, bueno, todo lo que es esta parte de China, eh, donde vamos a hablar un poco más adelante eh, de este virus, también en India. Y en el norte de India, lo que es Bangladesh y lo que es eh, Bután, el, el sureste asiático, África también ha sido una parte de, de los hotspots o de las zonas calientes donde hay emergencia de enfermedades eh, nuevas. Pero vean que aquí en Centroamérica tampoco estamos muy verdecitos, que digamos, o sea, también tenemos un riesgo elevado. Y eso tiene que ver con diferentes factores. Eh, Independientes, o sea, no relacionados entre un área y la otra. Aquí en Centroamérica y en América en América del Sur, la parte norte tiene que ver mucho con la gran biodiversidad que tenemos y tenemos más animales, podemos tener un mayor potencial del surgimiento de estas enfermedades. Estas enfermedades no emergen eh, así sobre la nada, sino que emergen Debido a procesos ecológicos primarios que sirven como puentes epidemiológicos entre donde el virus se encuentra normalmente y cómo hace ese virus o ese animal para llegar a la población eh, de seres humanos. Dependiendo de, nuevamente del área geográfica, las razones por las cuales surgen las enfermedades eh, son diferentes. Si vemos en este pie chart, vemos que hay un porcentaje del 18 más el 13% que tiene que ver con cambios en el uso del suelo, por ejemplo, una urbanización descontrolada, deforestación o eh, intensificación agrícola, por ejemplo, con cultivos que invaden a un ambiente selvático pristino donde está toda esta biosfera de animales silvestres. Eh, por una necesidad prácticamente antropocéntrica, o sea, el ser humano, o sea, tener dónde vivir, tener que comer. Además, eh, con cambios en la industria alimenticia también se está relacionando, algunos con susceptibilidad a la infección en humanos, eh, este es uno preocupante que va a surgir eh, pronto, que ese, bueno, ya está surgiendo, y que, pero se va a complicar, que es la resistencia a antimicrobianos, a, a los antibióticos. En algunos casos, la guerra o la hambruna, y en muchos casos entran en esta categoría de otros, y esos otros tienen que ver con transporte internacional, con comercio internacional, con viajes, con cambios demográficos, cambios en la industria médica, el cambio climático, eh, la pérdida del control de salud pública, etc. Si ustedes ven el, el mapita aquí de donde está China, eh, hay factores como estos otros que mencioné, factores entre la urbanización descontrolada, cambios en el uso del suelo, etcétera, pero hay uno que es fucsia oscuro que se llama eh, Bushmeat, y esto es una práctica en ciertas eh, regiones del mundo donde eh, se hace caza de animales silvestres para consumo humano, generalmente no es el consumo humano, o sea, no es alimentarse de ese animal lo que causa la infección per se, sino que es el proceso de ir a esos ambientes pristinos y buscar esos animales y destazarlos, procesarlos para comérselos, lo que hacen que se haga el contacto entre el ser humano y ese potencial patógeno y eh, surja la enfermedad. Y esto quiero que les quede un poco de fondo cuando siga hablando de estos virus. Bueno. Cómo inició todo, yo creo que todos eh, nos dimos cuenta en enero, pero habemos algunos que nos dimos cuenta desde diciembre, sobre todo cuando el 31 de diciembre China reporta a la Organización Mundial de la Salud que están teniendo un aumento de casos de algo que llamaron neumonía de etiología desconocida, o sea tenían pacientes que presentaban una neumonía que les habían hecho los estudios eh, de los sospechosos eh, patógenos más comunes y todo estaba negativo. Estos casos, donde ellos iniciaron, eh, se inició en Wuhan, en, en China, y estaban eh, los primeros casos que llegaron a los hospitales y después, o sea, ya cuando la gente veía que había esa neumonía, estaban relacionados con lo que se llamaba el wet market, o sea, que es un mercado de estos eh, mojados, es la traducción, pero es como un mercado donde las personas van desde a conseguir ropa hasta conseguir animales vivos para consumo o hasta para ofrendas a los templos eh, budistas. Entonces es un mercado donde conviven mucha gente eh, con diferentes especies, tal vez en una forma muy salubre, no en una forma muy salubre, y eh, es como una placa de Petri para, para el surgimiento de enfermedades. Pero... Aún así, que habíamos tenido esos reportes eh, de esos casos, eh, un estudio que salió eh, a mediados de enero, determinaron que eh, cuando se iban retrospectivamente a analizar los casos desde el primero de diciembre, que era lo que tenían guardado en la nevera, en la refri como muestra, se dieron cuenta, y si ustedes ven esas eh, columnas eh, azulitas, eh, se dieron cuenta que habían casos que no estaban asociados directamente con ese mercado, pero muchos de los iniciales sí estaban asociados con ese mercado. Entonces, eh, la pregunta surgió en ese momento, bueno, ¿fue la fuente original ese mercado o no lo fue? Aparentemente, ahora eh, más adelante les podré decir que eh, no necesariamente fue la fuente, pero sí fue una fuente importante de transmisión. Del 31 de diciembre que se dio la alerta y el 1 de enero se cerró este mercado, al 11 de enero el avance ha sido eh, brutal en la información, eh, tanto que en cuestión de, vean que 10 días desde el cierre del mercado ya se tenía toda la información genética mapeada del virus. Eso quiere decir que todo el genoma completo ya sabían... Eh, lo habían secuenciado y ahí se era la, la, qué era lo que había ahí en esa información. Y esa información lo que les dio es: bueno, esto es un coronavirus. El genoma del virus eh, se divide en: es una, es una secuencia de, de información que codifica para algunas proteínas no estructurales, o sea, que necesita el virus para replicarse, y algunas proteínas estructurales que necesita el virus para formar su virión. Si vemos en esta caricatura, eh, el virus corona lo que tiene es una eh, cápside proteica, a donde en su interior tiene un ácido nucleico, que en este caso viene en ARN, y en su superficie tiene eh, distintas proteínas. Eh, la más importante y la más prominente es esta del spike, que es la espícula del virus, que es lo que le da el nombre a los coronavirus. Eh, porque esta, esta estructura en, en fotos de microscopía electrónica, o sea, en la forma que se ve con una microscopía super avanzada, eh, la imagen de los virus se ve como la corona del sol durante un eclipse total. Eh, bueno, era un coronavirus, pertenecía a la familia de los coronavirus y los coronavirus tienen la característica que son un montón. Hasta ahora se han identificado más de 4.000 virus, coronavirus diferentes. La mayoría son de origen zoonótico, o sea, están en poblaciones de animales silvestres constantemente en la naturaleza y se mantienen en esa eh, biosfera silvestre. Algunos, como estos dos y como estos cuatro, han logrado brincar al ser humano. Y el brinco hacia el ser humano se ha dado de diferentes orígenes. Eh, ¿Cuáles? Bueno, han habido hasta ahora siete coronavirus en total que han logrado brincar hacia el ser humano. Y esos eh, coronavirus eh, tienen sus diferencias eh, genéticas todos y se dividen eh, en dos grupos están los coronavirus respiratorios estacionales que son los que del 15 al 30% de todos los casos de todos los años eh, se detectan en la población dando un cuadro de respiratorio tipo un resfriado eh, normal y corriente. Pero vean que estos coronavirus estacionales respiratorios también tienen su origen en esta animales silvestres, algunos han tenido su origen en roedores y han pasado por un hospedero intermediario que es el que conecta los, el reservorio natural con el ser humano. En este caso fue el ganado vacuno. Eh, en otros casos han sido las alpacas. Hay coronavirus en que no se sabe si hay un, un intermediario, un hospedero intermediario, pero los que nos van a llevar la mayor tiempo el mayor tiempo, perdón, de esta charla son de estos que se llaman los pandémicos. Los pandémicos eh, hasta ahora son tres. El SARS original, que ahora se llama SARS-1. El MERS, que no vamos a hablar mucho, eh, nada más decirles que tuvo su origen en murciélagos y pasando por camellos y que los camellos pasó al ser humano. Y es un virus que todavía está circulando en el mundo y todavía causa ciertos... Eh, Patologías y, y hospitalizaciones y muertes. Y ahora tenemos a, a este nuevo eh, chico del barrio, en que se llama el SARS-CoV-2. Y esta hora eh, nos ha dado muchos signos de preguntas que poco a poco hemos ido contestando eh, y, vamos, y les voy a ir aclarando durante esta charla. Bueno, no podemos hablar del SARS-2 sin hablar del SARS-1. El SARS-1 eh, fue el que le dio el nombre a, a la patología, el síndrome respiratorio agudo severo. Eh, fue un virus que en el 2002 y el 2003 causó eh, cuadros, brotes eh, de neumonías atípicas eh, sin una causa aparente. Empezó también en Guangdong, o sea, en la provincia de Guangdong en China, que es un poco más al sur de China que Wuhan. Y de ahí el virus se expandió rápidamente hacia otros países hasta alcanzar a los 29 países eh, durante ese brote. Hubo 8 mil, poquito más de 8.000 infectados y como 744 muertes con, para una tasa de mortalidad del 10% total final. Esa tasa de mortalidad también dependía de la edad eh, de las personas cuando tenían el cuadro clínico. Y ahí fue donde empezó esta cultura de Asia a utilizar las mascarillas. Vean que si ustedes ven estas fotos que fueron tomadas en el 2002 y el 2003, podrían decir que son fotos que se tomaron eh, esta semana prácticamente también en esos lugares. El SARS. Eh, uno, al, al, al ser novedoso y al no haber sido identificado anteriormente, y al tener los coronavirus, ese antecedente de que son coronavirus que están presentes en animales silvestres, entonces mucha de la ciencia se fue enfocada hacia eh, lo que era el buscar ese hospedero intermediario y ese reservorio, o sea, el que mantiene el virus en la naturaleza, que es lo que se llama el reservorio y aquel que sirvió de puente entre ese reservorio y el ser humano en Guangdong también existen estos wet markets que son los mercados de animales donde se mezclan cualquier cantidad de especies vivas eh, con otros animales y con medidas de salud muy malas y ahí lograron en dos animales en las civetas y en el perro mapache encontrar una secuencia viral 99% parecida al SARS-1. Entonces los identificaron como el intermediario porque eran relativamente eh, pronto la transmisión entre el ser humano y estos animalitos. Todo este estudio duró de dos a tres años después del brote original. Se me olvidó decirles, el brote original desapareció, o sea, se logró controlar. Y eso es en parte algo que nos había dado esperanza a algunos de nosotros en que el SARS-2, al ser como un primo parecido del SARS-1, también se fuera controlado desde el inicio con la ayuda del conocimiento que se tenía ya para el SARS-1. El SARS-1, la diferencia que tenía en la transmisión era que eh, se transmitía ya muy tardíamente en el cuadro y generalmente cuando la persona ya está hospitalizada. Entonces, al aislar a los hospitalizados, ya se rompía la, la, la cadena de transmisión. Lo particular de estos virus, de perdón, de estos animales era que eran animales de criaderos. Cuando se fueron a buscar animales salvajes de cibetas y de perros eh, mapaches perros, eh, no encontraron el virus en esos animales. Entonces ahí fue donde dijeron: nos parece muy extraño que solo en criaderos, o sea, solo cuando el animal esté en gran cantidad, bajo un estrés adicional y no en su ambiente natural, que tenga el virus. Estas son las dos fotos. Lastimosamente, estos dos eh, animales son utilizados por sus pieles para hacer abrigos, carteras, accesorios, etc. Y entonces son eh, criados eh, a gran escala en ciertos países para eh, precisamente ese uso. Al estar solo en criaderos y al no encontrarse en la naturaleza y al haberse hecho estudios filogenéticos que demostrara una temporalidad muy cercana, se siguió buscando el reservorio. Y el reservorio, el sospechoso inicial, eh, y casi siempre son los sospechosos con los coronavirus, son los murciélagos. En este caso se encontraron eh, este mismo virus. Eh, un murciélago del género Rhinolophus, son murciélagos que se encuentran solo en el viejo mundo y se llaman eh, murciélagos eh, con la herradura del caballo, porque ahora vamos a ver una foto, tienen una característica eh, muy especial. Este virus que se encontró era muy parecido filogenéticamente al virus que se encontraba en las civetas y en los, mapas, en los perros mapache y en aquellos que se encontraban en los seres humanos. Y entonces le dieron eh, la identificación del reservorio, o sea, aquel animal que tiene el virus en la naturaleza. Y esta es una foto de una de las especies. Si ustedes ven esta estructura que tiene en la nariz, eh, es lo que le da el nombre de herradura de caballo a este grupo tan grande de murciélagos. Y entonces ahí fue donde eh, yo entré al mundo de los coronavirus. Eh, en el 2013, 2012-2013, eh, mi laboratorio eh, hizo una investigación pequeña de cuáles coronavirus se podrían encontrar en la población de murciélagos en Costa Rica. Costa Rica es uno de los países con mayor diversidad de murciélagos, de hecho hay 109, 110 diferentes especies. Y eh, cuando fuimos a buscar eh, en los murciélagos, encontramos, vean los diferentes puntos de muestreo, y aquí hay una foto del procesamiento de uno de los murciélagos, encontramos cuatro virus diferentes, pero cuatro virus característicos de murciélagos. Porque cuando se comparaba la secuencia con los coronavirus de seres humanos, o sea, aquí están dos de los respiratorios y aquí está el MERS y el SARS, que eran los... los pandémicos, filogenéticamente estaban muy distantes. Entonces nosotros lo que identificamos fueron murciélagos que estaban infectados con un coronavirus específicos de murciélagos y que tenían muy bajo potencial para lograr ese brinco hacia los seres humanos. Entonces ahí fue donde se me puso el sombrero de coronaviróloga para llegar ahora a lo que es eh, el virus con que estamos lidiando actualmente, que es el SARS-CoV-2. Eh, como muchos han dado ya en este tipo de seminario eh, este eh, este comentario eh, es que el virus eh, es, es muy nuevo o sea ya les dije tiene cuatro meses de existir o por lo menos de causarnos problemas a nosotros eh, la o sea toda la información ha sido muy rápida tanto que, por ejemplo, si vemos esta estadística de la cantidad de publicaciones indexadas, eh, vemos que del primero de enero, o sea, de los primeros días de enero a hoy prácticamente, ha ido en aumento eh, los números de publicaciones, pero además ha sido una avalancha de lo que se llaman preprints, que son eh, artículos científicos que todavía no han pasado una revisión por pares externos que se suben a internet y teóricamente la función era que la gente comentara, que la gente tal vez eh, sugiriera experimentos extra, pero eh, en este momento se ha dado como un fenómeno en que los preprints han sido como la información base de muchos hallazgos muy preliminares, a donde se han tomado decisiones muy drásticas en algo que todavía no está bien controlado. Si ustedes ven, solo el 28, el 29 de abril, o sea, en un día, salieron 173 preprints y el, al 29 de abril, o sea, salían 5.187 y en total, desde eh, los primeros días de enero ahora, hay más de 7.500 publicaciones donde se ha hecho sumamente complejo, primero, eh, evaluar cuáles son buenas y cuáles no y además eh, lo que ha dado es eh, un avance como en tiempo real en tiempo real o sea al día a día de lo que está sucediendo lo cual ha sido sumamente interesante eh, para los que hemos trabajado en virus y, y ha sido un poco agobiante los que estamos trabajando en coronavirus bueno, primero voy a irle con varias preguntas. Esto al principio me molestaba mucho en que usaban a los coronavirus, o sea, le nombraban al SARS CoV-2 como el coronavirus. El coronavirus, como les dije, es la familia viral. El SARS CoV-2 es el virus. Si ustedes ven aquí en una microscopía electrónica, es esta, este es el, el fenotipo que tiene el virus. Y COVID-19 es la enfermedad causada por este virus. Entonces, cuando hay muchas como confusiones entre los términos eh, y al principio sí, como les digo, les digo, me molestaba bastante cuando la gente confundía los términos, ya la verdad, eh, mejor que sepan qué es y que le digan como quieran, pero que lo reconozcan como, como un virus. Otro de las de los, eh, velocidades que ha tenido este virus así brutales ha sido en la cantidad de casos. Eh, yo les demostré que, por ejemplo, para el 31 de diciembre estaban los primeros casos. Se tardaron 94 días, o sea, el 3 de abril, para llegar a más del millón de casos a nivel mundial, pero solo se necesitaron 12 días para duplicar, o sea, para llegar a los 2 millones, y solo se necesitaron otros 12 días adicionales para llegar a los 3 millones. Entonces, el virus eh, es altamente contagioso. Y aquella esperanza un poco ingenua que teníamos al principio, algunos de los virólogos que habíamos conocido un poco la historia de los coronavirus en que se pudiera controlar igual que el SARS-1, eh, ya desertamos de esa idea. ¿Cuál fue su origen? Bueno, siendo el SARS-1 teniendo su origen en murciélagos, obviamente los primeros sospechosos eran los murciélagos. Y a la hora de hacer eh, una comparación filogenética, o sea, de las secuencias moleculares, o sea, de la información genética entre este nuevo virus y los, y los virus que estaban eh, depositados en una base de datos, se dieron cuenta que eh, el virus más parecido en cuanto a secuencia genética era un coronavirus nuevamente de murciélagos y nuevamente de estos vinolophus, que es este género que también causaban el SARS. -1. Vean que eh, el virus está relativamente largo de los otros eh, virus que causan eh, enfermedades y nada más es un 76% similar, algunos dicen 76, otros dicen 79, similar al SARS CoV-1, o sea, no son virus tan parecidos como para haber sido nombrados SARS-1 y SARS-2, debieron haber sido nombrados diferentes, pero al nombrar con respecto a la patología... Eh, para diferenciarlo se pusieron 1 y 2. Y entre este nuevo SARS-2 y el murciélago y la secuencia del murciélago, se dice que está como un 96.1%, que es lo suficientemente similar para decir que hay un ancestro, pero no es lo suficientemente similar para decir que es el mismo virus. Entonces, todavía no se sabe realmente si este murciélago es el reservorio o si es algún animal que estuvo también siendo afectado por el reservorio por el virus en el reservorio original. Esta bifurcación por medio de cálculos matemáticos que totalmente desconozco cómo se hacen eh, determinaron que esta bifurcación se dio hace 37 años. Entonces, eso es también una de las incógnitas de, de si este es realmente el, si, el, si el murciélago es realmente el reservorio o si más bien eh, ha habido algo en el interim de esos 37 años, ya sea a nivel de reservorio o a nivel de hospedero intermediario que todavía eh, se desconoce en este caso. Porque yo les decía al inicio que el mercado sí fue un punto eh, clave en la transmisión. Cuando observaron el mercado y se fueron a muestrear las superficies, se dieron cuenta que de, 31 muestras, de 33 muestras, 31 tenían la presencia del ácido nucleico del virus. Entonces, hubo un evento masivo de contaminación, o sea, de infectarse a las personas que estuvieron en ese mercado, pero no fue el sitio inicial. A la hora de investigar cuáles eran los animales silvestres que estaban en ese mercado, esto es una lista de solo lo que estaba eh, publicitado en Internet de las carnes eh, gourmet o extrañas silvestres que uno podía eh, conseguir en, esa, en ese mercado. Vean que hay desde avestruz, eh, nutrias, culebras, eh, etcétera, etcétera. Y para los que no, no, no entienden esa realidad de un mercado, les puse esta foto que es... Eh, un vendedor de, de carne de rana, o sea, de ancas de rana, que si ustedes ven, aquí está el animal vivo que podría estar excretando algún virus, eh, mezclándose con guantes sucios, en un, con, con animales ya destazados, utilizando una pesa e implementos totalmente contaminados y sucios, eh, sin ninguna medida de salud, y hasta con otros animales, por ejemplo, que hay una gallina que también podría estar causando eh, esa transmisión interespecie o esa transmisión entre varias especies y el ser humano. O sea, realmente ahí es una caja de Petri para cualquier surgimiento de enfermedades silvestres. ¿Qué causa el coronavirus? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, yo creo que ya todos nos lo sabemos de memoria. Eh, los más comunes son el, la fiebre, la tos seca, un cansancio y una fatiga, un dolor muscular o articular y la falta de aire, pero últimamente han salido unos cuantos eh, novedosos, por ejemplo, la nosmia, o sea, la pérdida de, del olfato, diarrea en un 30% de los casos, eh, dolores de espalda, dolores de nuca, eh, ayer y anteayer salieron también manifestaciones, eh, productos de una mala circulación, lo que se llama el COVID toe o el COVID finger, que son... Eh, como descoloraciones o cambios en la coloración de, de las falanges y eh, que aún sin síntomas eh, claros como la fiebre o la tos seca. Y entonces estamos todavía entendiendo todo este panorama eh, de cuáles son los síntomas característicos de esta enfermedad. Lo que dio la alerta eh, en general... Y, y por eso le puse esta señal de alarma. Es que también se está relacionando con una tormenta de citoquinas, eh, con un poco con un síndrome de activación macrofágica o hemagos, hemof, uh, histiocitosis hematofágica del de linfocitos, eh, que también es un fenómeno que no voy a entrar mucho en esto. También se ha visto coagulación intravascular diseminada, o sea, una hipercoagulación coagulopatía severa con eventos de trombosis. Y al final lo que sucede es eh, eventos como de una neumonía, de una falla multiorgánica que terminan con muerte en algunos casos, no en todos. Y esta muerte aún sigue siendo caracterizada en un 70% por un fallo respiratorio. En segundo eh, ranking, un fallo renal, ya han habido casos de infarto. Para los que quieren saber un poco más de esto desde el punto de vista eh, clínico, les invito a ver las charlas pasadas de la Escuela de Medicina, que fueron excelentes y súper esclarecedoras para los que no trabajamos directamente en medicina, del doctor Chacón, de la doctora Salas y del doctor Alfaro, si quieren profundizar un poco eh, ya a nivel sistemático y clínico eh, sobre estos eh, síntomas y por qué se dan estos síntomas y la complicación que pueden dar estos síntomas. Desde el punto de vista viral, una de las primeras preguntas eh, es cómo se replica el virus. Bueno, ustedes eh, ya vieron una caricatura del virus. El virus tiene en su superficie esa espícula. Esta espícula eh, tiene una región que se llama eh, la, la región de unión al receptor, el RBD. Y esa unión de unión al receptor se une específicamente al receptor que es este, el ACE2, que es la enzima convertidora de agiotensina 2, que está presente en las superficies de varias células. Y cuando se da esta unión, la célula lo que hace es endocitar al virus, o sea, tragárselo eh, por mecanismos diversos, donde también hay una interrelación con un coreceptor que se llama el tmprss 2 lo que logra que se, se exponga un mecanismo de fusión entre la membrana del virus y la membrana celular para liberar la información genética del virus hacia la célula, donde el virus lo que hace es aprovecharse vilmente de la célula y de la maquinaria de la célula para producir copias de sí mismo. Esto sucede a, niveles, a diferentes niveles. Primero se replica, o sea, se copia la información genética del virus. Después se transcribe hacia proteínas, se aprovecha del, de la ruta de excreción del virus hasta lograr eh, empacarlo en partículas nuevas que eh, se egresan de la superficie celular. Otra de las diferencias que ha habido entre el SARS-1 y el SARS-2 es que esta región del RBD, o sea, de la región específica que se une al receptor, eh, en el SARS-2 es sumamente afín, o sea, es sumamente pegajosa con su receptor, lo cual le permite el virus infectar más fácilmente que al SARS-1. Eh, bueno, ya vimos cómo se replica. Ahora la siguiente pregunta es, ¿dónde se replica? Eh, varios estudios. Eh, esta es una revisión muy exhaustiva de dónde se eh, expresa este receptor eh, ACE2 y lo vemos en que lo diferencia en el ser humano entre lo que es el, la parte nasal o sea el tracto respiratorio superior el tracto respiratorio inferior y el parénquima pulmonar y estos circulitos lo que se eh, refieren es eh, qué tan, tan grande o sea, qué tan grande es el diámetro reflejan eh, qué porcentaje se expresa y el, el color representa eh, el promedio de, de expresión. entonces ustedes ven eh, ellos compararon dos diferentes estudios el de viera braga y el de depre en que eh, se dan cuenta que este virus eh, perdón, este receptor se expresa grandemente a niveles de eh, sistema respiratorio superior lo cual no quiere decir que también en el sistema respiratorio inferior también se esté expresando pero en diferente cantidad eh, en el epitelio nasal vieron con mayor porcentaje de expresión en las células caliciformes lo que se llama en inglés goblet y esto eh, los dos grupos y ellos mismos también et eh, al sugieren que esto es lo que le permite el virus mantenerse en el sistema respiratorio superior y lograr esa transmisión presintomática que vamos a ver más adelante. Otro grupo determinó Sigler et al. que estos dos receptores están coexpresados en los neumocitos tipo 1, pero también en enterocitos del tracto digestivo y confirma que en células caliciformes nasales eh, esto lo lograron por un trabajo brutal de secuenciación de células individuales en que el paper es como de 70 hojas y los coautores son como 200. Eh, y otra de las cosas que demostraron, y es muy interesante, es que este mismo receptor aumenta su expresión basándose en interferón. Y más adelante vamos a ver que una de las citoquinas que hace que el... Eh, que el virus hace que se expresen es este interferón. Entonces, él está haciendo como un loop, eh, como un ciclo, para que al producir la respuesta inmune, la célula que está infectando, se aumente la expresión de las células aledañas del receptor viral para que cuando el virus salga, vuelva a infectar eh, las células vecinas. Otro grupo hizo eh, organoides intestinales donde puso células de enterocitos y demostró que a las 24 horas, esto es una tensión contra una de las proteínas virales, y pasadas las 60 horas uno ve que el virus se ha eh, pasado de célula a célula, lo cual demuestra que también hay una replicación en enterocitos. Esta replicación en enterocitos se las menciono ahora porque cuando veamos la luz de transmisión, una de las dudas es si por heces, o sea, por, por, por el producto del tracto digestivo, también se puede transmitir el virus. Ahora, ¿cuál es el daño que hace? Este es un, un gráfico tomado de, de Twitter de una diseñadora científica llamada Rastan, en donde eh, muy macro, o sea, muy generalmente, demuestra qué pasa cuando el virus está infectando los alveolos. En, en un albiolo generalmente cuando está sano lo que sucede es que llega el oxígeno y el oxígeno es pasado hacia la sangre o sea oxigena la sangre y el CO2 es devuelto hacia el albol, albiolo, perdón donde se da este es el intercambio gaseoso entre lo que respiramos y nuestra sangre y esto se, se, se expela cuando el virus llega e infecta estos alvéolos Dependiendo de la severidad de la enfermedad, eh, suceden cambios macro en el sentido en que una enfermedad moderada se empiezan a acumular fluidos eh, producto de la respuesta inmune, como lo vamos a ver más adelante. Hay eh, eh, muchas células del sistema inmune presentes que normalmente no estarían tan presentes en esa zona y este intercambio eh, gaseoso se ve disminuido entonces ahí podemos empezar a ver los niveles bajos de oxígeno en la sangre periférica de los pacientes que están infectados ya sea moderadamente y más complicado cuando están eh, infectados bueno cuando ya tienen una presentación severa en esa presentación severa en los alvéolos además de que hay cualquier cantidad de fluido inflamatorio eh, sucede que se presenta una membrana eh, como una formación de una cicatriz, ya por tanto daño que está causando el virus y la respuesta inflamatoria e inmune, lo cual eh, hace que este eh, tipo de cicatriz o una membrana hialurónica, no, ya se me olvidó, bueno, esta membrana eh, hace prácticamente imposible este intercambio gaseoso. Y esto es lo que puede complicar. Al paciente a llegar a tener niveles muy pocos, muy bajos de oxigenación y al sentir que no se puede respirar. Esto es a nivel macro. Ahora queremos ver qué sucede cuando eh, la celular realmente está infectada. Bueno, esto fue una salvada de, de artículo que salió publicado ayer, lo cual me ahorró un montón de trabajo y un montón de diagramación. Eh, y les recomiendo que, que lo lean. Eh, bueno, aquí vemos eh, una caricatura de lo que es el epitelio pulmonar. Vemos que aquí esta parte es donde pasaría el, el aire, o sea, el oxígeno, y esta parte es la membrana basal, donde está el endotelio, donde aquí pasaría la sangre circulando si estuviéramos viendo el alveolo. Cuando el virus eh, se introduce a esta célula y se replica, como les expliqué anteriormente, la célula eh, no se queda como un espectador silente de lo que está sucediendo, sino que empieza a activarse lo que se llama la respuesta inmune innata. La respuesta inmune innata lo que produce son mediadores eh, solubles, como en la interleucina o o el interferón, para eh, llamar, o sea, para decirle a las células eh, que están vecinas, que está sucediendo algo eh, adentro de esta célula y que se pongan eh, listas, o sea que, que formen, o sea, que se armen y que formen eh, sus mecanismos de defensa para evitar el insulto que les va a llegar. Es como, como mandar un WhatsApp a un grupo de, de, de WhatsApp, eh, decirles, vean, va a pasar esto. Eso es más o menos como lo que está sucediendo entre los fenómenos que sucede en la célula infectada está la piroptosis. La piroptosis es una muerte celular programada con un componente inflamatorio muy fuerte, donde se liberan también otros mediadores como restos de ácido nucleico celular y de los PDR, o sea, del núcleo de la, de, de la célula, también otros tipos de mediadores que lo que hacen es, lo que les decía yo, avisarle a las células vecinas entre ellas los macrófagos alveolares, para que se preparen porque viene un ataque. Esa preparación resulta en la secreción de varios componentes solubles, entre ellos eh, la interleuquina 6, eh, el MCP1, el IP10 o hasta el mismo interferón, que lo que hacen es eh, llamar a otras células del sistema inmune para que vengan y vengan a ver qué está pasando. O sea, hay una quimiotaxis y hay un reclutamiento de estas células para que eh, hagan su efecto y controlen la infección. Si eso es eh, satisfactorio, o sea, si es eh, una respuesta inmune correcta y saludable, resulta en una producción de la respuesta inmune satisfactoria y un control de esa replicación viral en las células infectadas. Ese control se hace por medio de tipo de, por, por células, ya sean células de la respuesta adaptativa, o sea de, que tienen ya memoria, como la célula CD8 que lo que causan es la lisis de esa célula infectada, o la célula CD4 que sirven para activar otro tipo de células como los CD8 o como las células B para producir estos anticuerpos que al final me pueden servir para neutralizar el virus y evitar que ese virus infecte a otras células. Estos anticuerpos lo que hacen es unirse a las proteínas virales en la superficie de la partícula viral y como que bloquea esa interacción entre el receptor viral y el receptor celular. Eh, esto limpia la infección, o sea, hace que, que la persona ya no eh, tenga tantos síntomas y prospere en lo que es su cuadro clínico. Porque entonces, al haber esta respuesta inmune adecuada, hay muy poca inflamación y, por lo tanto, hay muy poco daño celular. El problema sucede cuando eh, se responde disfuncionalmente, o sea, exacerbadamente. Y la pregunta de los 10 millones de dólares va a ser: ¿qué hace que esa respuesta en algunos casos sea satisfactoria y en algunos casos sea disfuncional? Esto probablemente tenga que ver con estudios genéticos eh, profundos eh, que ya se están realizando para ver si hay algún tipo de, de gen o algún tipo de polimorfismo genético que hace que una persona reaccione más hacia la parte saludable o reaccione más disfuncionalmente. Esta respuesta disfuncional se caracteriza por una hiperreacción. Eh, en todo sentido, desde los, eh, las células del epitelio hasta las células inmunes que fueron reclutadas eh, al inicio, al medio y al final del cuadro. Generalmente las células son reclutadas para que activen el sistema inmune y se dé una respuesta adecuada, pero estas células al llegar más bien lo que hacen es como eh, confundirle aún más el panorama porque lo que hacen es liberar en cualquier cantidad las citoquinas, que son estos mediadores solubles de la respuesta inmune, que además de aumentar la permeabilidad vascular y producir esa acumulación de fluido que les explicaba en la filmina anterior o tras anterior, además estas citoquinas van al torrente sanguíneo y me hacen una tormenta de citoquinas sistémica o sea que órganos que no están normalmente eh, afectados por una neumonía o por un cuadro respiratorio eh, viral se van a ver afectados no directamente por el virus hasta ahora, porque podemos tener sorpresas, eh, pero se ven afectados por la señalización y el, la gran cantidad de citoquinas que se liberan al torrente sanguíneo. Además, se está viendo que... Eh, ciertos eh, fenotipos de las células que están presentes en ese exudado son células que están eh, como confundidas, digamos, que son células que realmente en lugar de hacer su función, que es fagocitar eh, los virus o fagocitar restos celulares, lo que están haciendo es más bien produciendo más citoquinas. También las células T están produciendo más citoquinas que no deberían estar produciendo. Este infiltrado excesivo... Es una de las hipótesis del por qué en sangre periférica se está viendo la linfopenia. O sea que al llamar tantos linfocitos T hacia el sitio donde está el mayor insulto, o sea, el epitelio respiratorio, se está dejando eh, la circulación en sangre periférica de esas células. Hay un infiltrado excesivo de monocitos, de macrófagos y de células T. Esta, esta tormenta citoquina sistémica, vamos a ver ahora en la filmina siguiente eh, más o menos sus, sus efectos. Eh, hay un edema pulmonar, lo que causa neumonía, y lo que hay es una inflamación casi que total con un daño multiorgánico que puede producir la muerte. Eh, estas citoquinas eh, han sido caracterizadas sobre todo eh, en tres. Eh, Órganos o sistemas de choque. Aquí falta también el miñón y el corazón. Eh, con la parte de, del corazón lo vimos con la doctora Salas. Y estas citoquinas lo que hacen es eh, como modificar el fenotipo normal de una respuesta inmune hacia una diferenciación de células, pero una diferenciación de células no efectoras, o sea, una, una diferenciación hacia células del sistema inmune que más bien lo que hacen es, en lugar de controlar la respuesta, más bien la complican. Liberando todos estos eh, mediadores solubles. También aparentemente eh, disminuye el desarrollo, o sea, el, el, el desarrollo de células que se requieren más bien para apagar una respuesta inmune, que son las T-reguladoras. A niveles de vasos sanguíneos se ve eh, un montón de, de productos que aumentan y algunos que disminuyen, y aquí faltó el dímero D, que eh, lo que hacen es aumentar la permeabilidad vascular. Eh, hacer el reclutamiento de células del sistema inmune eh, y permitir la salida de esos líquidos eh, causando esta neumonía que es tan característica en este caso en el hígado también se ve un aumento de diferentes marcadores aquí también falta la proteína C reactiva que es ah bueno no aquí está la CRP que eh, es un marcador también muy eh, inespecífico de un daño de una inflamación y de una infección sistémica pero en este caso, en los casos del COVID, eh, se ve eh, también muy aumentado. Todo esto resulta a, a grosso modo en lo que en una hipotensión que yo creo que el doctor Chacón la, la mencionó en el manejo de los de los pacientes en cuidados intensivos del Calderón y también desarrollan este síndrome agudo de respiración severo eh, que causa que puede causar la muerte. Ahora ya vamos a las preguntas virológicas. Esa era un poco una pincelada muy leve de lo que era la inmunopatología. Eh, y esto es eh, una de las eh, todavía incógnitas o espacios vacíos que todavía no se conoce muy bien de este virus. Este gráfico es un gráfico que representa otros virus respiratorios en el cual cuando se entra en contacto con el virus, o sea, el, punto, el día de la infección, tiene que pasar un tiempo para tener suficiente cantidad de virus para poder desarrollar eh, los síntomas. Este periodo generalmente se, se llama el periodo de incubación, que es cuando la persona aún no tiene síntomas, está eh, incubando el virus. Cuando las personas tienen síntomas en algunos virus respiratorios es cuando eh, pueden transmitir el virus. Y después entra el sistema inmune a donde eh, soluciona el cuadro y el virus eh, es controlado y la persona se vuelve una persona sana. Esta es una eh, foto un poco exagerada de un estornudo para que tengamos conciencia de lo que es el protocolo de estornudo, pero también porque les quiero hablar de lo que se llaman las gotículas o las droplets eh, infecciosas. Si ustedes ven aquí, hay eh, diferentes diámetros de las partículas que uno expela al estornudar o al torcer, y ese diámetro eh, nos afecta en el caso en que, dependiendo del diámetro, así va a ser la gravedad que actúa sobre esa partícula y así va a ser la distancia total que eh, lleva desde el punto de estornudo hasta el, hacia el otro contacto para infectarse. Si ustedes ven, las partículas más grandes eh, no van menos de un metro. Las partículas un poco más pequeñas van hasta metro y medio. Pero hay ciertas partículas que se mantienen en el aire eh, por un periodo determinado y que pueden llegar a, a recorrer hasta cuatro metros y medio. Y estas partículas a veces también se presentan al hablar y al respirar. Por eso nosotros estamos haciendo lo que se llama el distanciamiento social, o sea que entre más metros haya entre la persona infectadora y la persona que se puede infectar, o sea, la susceptible, eh, podemos romper esta cadena de transmisión. Otro de los problemas que tenemos con los virus respiratorios son lo que se llama la transmisión por fomites, o sea, por objetos. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo toso o estornudo o pongo mi mano en la boca cuando toso o estornudo y estas partículas quedan atrapadas en mi mano o se depositan en alguna superficie, puede ser que la persona llegue después y toque esa superficie o me dé la mano o yo le preste el lapicero que estaba usando que ya acabo de contaminar y así se dé la transmisión. En algunos virus y en eh, esta transmisión por fomites ha sido una de las transmisiones más importantes. En el caso de, del SARS CoV, aparentemente esta transmisión por fomites no es la principal vía de transmisión, sino que la principal vía de transmisión son estas gotículas eh, después de un estornudo, después de tos o después de hablar. Y la pregunta es en ISS, ¿por qué se pregunta tanto en ISS? Muchos de los coronavirus son ópticos se expelan por eso. De hecho, uno de los cuadros veterinarios anuales que se observan todo el tiempo es la, la diarrea bovina, que está por un coronavirus eh, bovino. Y eh, hemos visto también que en algunos pacientes está presente la diarrea, lo cual quiere decir que algo está pasando en el tracto digestivo. Eh, ahora volveré a eso y trataré de contestarles eh, esos signos de preguntas. Eh, esto es un estudio eh, que se llama la, Las dinámicas temporales de la excreción viral y la transmisibilidad del virus, en donde eh, trataron de determinar cuándo era una persona infecciosa. Entonces estudiaron 77 binomios, o sea, de la persona infectadora, o sea, la persona que tiene el virus y eh, la persona que va a ser infectada, o sea, la persona susceptible. Y cuantificaron y observaron que en esta persona infectadora, o sea, en la persona que tiene la enfermedad, el virus se mostró en mayor cantidad en la garganta, o sea, en la zona orofaringia, o sea, en, la, en el tracto respiratorio superior, y que esos síntomas, o sea, no, perdón, ese virus está presente eh, generalmente 2,3 días antes del inicio de los, de los síntomas y hasta el inicio de los síntomas. Y ellos hicieron cálculos, modelajes matemáticos donde determinaron que eh, estos son los días más peligrosos, o sea, 2,3 días antes del, del inicio de los síntomas y el mismo día de los inicios de los síntomas. Y estimaron que el 44% de los casos de la transmisión se da en esa, frase, en esa fase presintomática. Y si ustedes se acuerdan de el estudio de dónde está presente más la, el ACE2, vemos que es en el tracto eh, superior respiratorio, o sea, en la zona nasal, donde la persona va a tener grandes cantidades de virus, lo va a excretar y no va a saber que todavía está enferma, lo cual complica un poco eh, las medidas de eh, de prevención de contagio. Estos datos también fueron confirmados por un estudio que se hizo en un asilo de ancianos en el norte de Estados Unidos. Donde también pudieron ver que el 60, 50, 60% de los casos de la transmisión se dio en ese periodo presintomático. Y esta siguiente filmina es un desorden de filmina. Si ustedes lo ven, es totalmente eh, un caos. Y eh, voy a ir con ustedes eh, enseñándoles poco a poco lo que quiero, el mensaje que quiero dar con esta filmina. Este fue un estudio por medio de, de PCR, o sea, lo que se está haciendo para detectar el virus, donde podemos seguir en el tiempo la excreción del virus en los diferentes pacientes del estudio. Ellos dividieron los pacientes entre severos y leves, eh, entre menores de 65 y mayores de 65, entre masculino y femenino o entre que venían de Huawei, o sea, de China donde se originó el virus o venían o habían sido infectados en otra área. Si ustedes ven la excreción del virus es bastante errática entre los diferentes pacientes. No hay una diferencia clara en ninguna de estas variables que les acabo de mencionar. Eh, tal vez aquí excepto que los mayores de 65 hasta excretan más cantidad de virus que los menores de 65, lo cual es una llamada de atención también eh, para aquellos adultos jóvenes que eh, podrían estar excretando el virus en grandes cantidades. Pero si ustedes ven las líneas eh, fijas o más oscuras, se ve que hay como una tendencia hacia la disminución en el transcurso del tiempo. Pero si ustedes ven el tiempo... Vemos que a veces 28 días todavía se está excretando el virus en grandes cantidades. Otro eh, artículo científico hecho en Alemania eh, por uno de los grupos eh, icónicos del coronavirus, de todos los coronavirus y más de este coronavirus, que es el, el, el Charité en Berlín, por Drosten, eh, en que también siguen diferentes pacientes, y esto lo hicieron paciente por paciente. Donde vieron la excreción del virus no solo eh, comparando dos diferentes muestras, que es esputos eh, y eh, el hisopado, también compararon en heces, que es la gris, eh, por cuánto tiempo después del inicio de los síntomas podían detectar el virus. Eh, si ustedes ven al principio del cuadro es donde se detecta más cantidad de virus, lo cual corresponde igual que en todas las demás publicaciones hasta el momento, pero también se ve una tendencia hacia la disminución con el tiempo, lo cual es lo lógico y lo esperable, pero lo que no es lógico ni esperable es que este virus sea detectable hasta tantos días después del inicio de los síntomas. Vean 28, 20, 22, 20, 26, 14. Y otro... Eh, Artículo más de Shen y et al también trató de comparar esto y lo dividió entre eh, severos y eh, complejidad media, y también en y también se dieron cuenta que la excreción del virus es hasta los 28 días. Eh, porque qué midieron hasta los 28 días? Probablemente si hubieran seguido midiendo, eh, hubieran detectado más. ¿Por qué les enseño esta filmena? Bueno, Primero es por eh, ver eh, los tiempos elevados de excreción del virus. Eh, aquellos estudiantes míos que están viendo la charla y aquellos que no han sido estudiantes míos, pero les tocará en el futuro, eh, van a oírme que en mis clases, cuando uno hace diagnóstico molecular, tiene una ventana de oportunidad para el diagnóstico. Eh, cuando el virus está presente. Y generalmente en los virus respiratorios y en muchos otros virus más, esa ventana de oportunidad solo es en los primeros días del cuadro sintomático, o sea, en los primeros cinco o seis días del cuadro sintomático. Este virus nos da la sorpresa de que se excreta hasta por largos periodos de tiempo, lo cual no es una excepción, porque también hay otros virus respiratorios, como el respiratorio sincicial y la influenza, que también han habido casos en que se, en que se excreta eh, por muchos largos periodos de tiempo. Y entonces la pregunta que uno se debería hacer en este momento, además del desorden que es este virus en las personas, es hasta cuándo es una persona infecciosa. Si la persona está excretando por tanto tiempo el virus y lo está excretando por ESES y por el tracto respiratorio. Y esto fue contestado eh, por un grupo, pero antes de eso les voy a explicar que nosotros los virólogos tenemos eh, la obsesión de eh, ver el virus, o sea, la parte molecular es una herramienta muy útil en el sentido de que nos permite hacer diagnósticos, nos permite detectar virus nuevos. Pero al final eh, lo que queremos es el virus para estudiarlo y para hacer otros experimentos. Lastimosamente, este virus es un virus de nivel de bioseguridad 3, que nosotros en la Universidad de Costa Rica no tenemos. Llegamos hasta BCL 2, eh, tal vez con un poquito menos, en lo cual solo podemos trabajar solo ciertos virus y no podemos trabajar virus de alta peligrosidad como este. Aquí vemos eh, un cultivo celular que no sé si les queda un poquito claro. Son células Vero E6, son células de viñón de mono verde africano. Estas son sin infectar, ¿cuál es el control? Y aquí compararon eh, la infección entre eh, SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1. Y ustedes ven que el virus causa eh, unos cambios en la morfología bien claros. Eh, que si ustedes comparan esto con esta morfología, podemos ver que el virus está causando bastante daño y bastante cambios a nivel celular y esto para qué lo hacemos eh, bueno no para qué lo hacemos ya les dije lo vemos para lo hacemos para tener el virus y para hacer otros estudios pero también necesitamos cuantificar cuánto virus hay y no eh, quedarnos con valores eh, arbitrarios de eh, diagnóstico molecular esto se hace por medio de lo que se llama una titulación viral se hace con respecto en el tiempo. Y aquí, por ejemplo, lo que hicieron fueron recolectar a diferentes tiempos, después de haber puesto el primer virus, el inóculo en el cultivo, a las 4, a las 12, a las 26, a las 32, y compararon el crecimiento entre SARS CoV-1 y SARS CoV-2. Esto se hace por medio de eh, una técnica de placas de Dulbeco, que es una técnica para cuantificar virus, en el cual yo pongo el virus en una monocapa celular. Le pongo un medio que le impide movilizarse, lo cual quiere decir que cada, uno, cada virus que cae en una célula solo puede infectar las células vecinas y no puede irse al medio y diseminarse por todo el pocito. Y pasado el tiempo, yo lo que hago es teñir las células con un tinte morado, y donde no se tiñe, fue donde cayó una partícula viral que hizo el daño en las células aledañas. Y esto es lo que se llama una placa viral. Entonces, cuando nosotros vemos esta excreción herbática en los pacientes, una de las preguntas que, se, que nos haremos, y nos haríamos todos, y varias personas se las hicieron, es, bueno, ¿cuándo puedo detectar aquí virus infeccioso? O sea, virus que realmente eh, me pueda infectar a otras personas. Y esto lo hizo el grupo alemán de Wülfel, de, de Drosten, también en Berlín, donde eh, compararon estos otro, otros tres tipos de muestras, o sea, el, el esputo, el orofaringio y las heces, que son las grises, y determinaron en cultivo después de los días de inicio de los síntomas, que habían que va del 0 al 14, que prácticamente solo en los primeros días lograron tener cultivos positivos, o sea, solo en los primeros días, en los primeros ocho días lograron encontrar que el virus es infeccioso. Se preguntaron si eso tenía que ver con la cantidad de virus en la muestra y entonces graficaron esto dependiendo, o sea, dependiendo de la cantidad de la señal que me había dado el ensayo molecular y obviamente está relacionado con eh, si a mayor positividad en la prueba molecular había un mayor chance de aislamiento, pero no siempre. Entonces, eh, se dieron cuenta que, primero, solo los primeros ocho días, segundo, en eses no hay ni un solo aislamiento positivo, lo cual le hace a uno sospechar que el virus que se está excretando en eses no es un virus infeccioso. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que este estudio fue hecho en pacientes leves o moderados, o sea, con una patología no severa. Lo cual nos hace tal vez preguntarnos que en pacientes que tengan algún cuadro más severo, si sí, la mayor cantidad de virus está relacionado con ese cuadro severo. Y entonces, tal vez puede ser que en pacientes que tengan mayor cantidad de virus, por estar más severos, tengan una mayor positividad en cultivo. Y el otro es que los que hacemos aislamiento viral de muestras clínicas, sabemos que este aislamiento viral no siempre es 100% exitoso, se dice, pero es un cálculo ahí de, de leyenda urbana que se dice que solo es un 50% exitoso. Por eso precisamente este, estos resultados no se han incluido en los lineamientos de manejo de pacientes porque todavía estamos en, con observaciones muy preliminares y no en una gran cantidad de personas, ni siquiera tampoco en las personas enfermas severas. Entonces me devuelvo a la pregunta que les decía yo, ¿cómo y cuándo se transmite el SARS CoV-2? Bueno, ya podemos determinar que el periodo de incubación va desde los 1 a los 14 días. En promedio, ese periodo de incubación va desde los 5 a los 6 días antes de desarrollar los síntomas. ¿Y cuándo se transmite? O sea, ¿cuándo es una persona eh, infecciosa? Bueno, esa infecciosidad se vio determinada en estos artículos que les mencioné, en que van de los dos a los tres días antes de presentar síntomas, pero hasta ocho, nueve días in, eh, desde el inicio de los síntomas. Esto es un montón, o sea, son de 12 a 13 días donde una persona puede ser infecciosa y si lo comparamos con un virus como el virus influenza, el virus influenza generalmente es de uno a dos días antes de presentar síntomas infeccioso y hasta top cinco días después de presentar síntomas. Ayer salió un artículo aún que encontraron una paciente en China que tenía PCR positivo hasta 60 días después del inicio de los síntomas, lo cual estamos viendo que la excreción del ácido nucleico es muy prolongada pero eh, los datos preliminares indican que esos no son virus infecciosos, sino que son restos en que el cuerpo humano eh, ya está tal vez limpiando y soltando. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, hay tres tipos de pruebas. Una es la que ya todo el mundo maneja porque ha estado muy presente en y ha sido parte ya ahora del, del léxico normal de todos los días, que es el RT-PCR, que lo que se hace es detectar el ARN del virus. Eh, la otra forma de detectar es la detección del antígeno, o sea, tal vez medir la S o tal vez medir alguna otra de las proteínas, y este tipo de, de, de ensayos están muy empañales para este virus aún. Y lo otro es la detección de anticuerpos, o sea, es ver cuándo reaccionó, o sea, si el cuerpo reaccionó contra ese virus, produjo esta respuesta inmune y eso me indica que yo estuve en contacto con ese virus. Eh, esto se los, se los doy con un fin que ahora vamos a ver, pero si quieren, eh, ay, me faltó una filmina. Bueno, si quieren eh, ahondar en los conocimientos de la detección, les recomiendo la, la charla de la doctora. Eh, Molina, la doctora Silvia Molina, que fue, creo que, la segunda o la tercera charla de esta línea de seminarios. Bueno, ¿cómo se diagnostica? Eh, ustedes han visto, se toma un hisopado nasofaringio. Ahora hay un par de artículos donde están dando muestras alternativas. En pacientes muy pequeños no se hace el hisopado nasofaringio, sino, sino que se hace un aspirado nasofaringio. Eh, esta muestra. Eh, se extrae el ARN, o sea, se, se, se abren las células donde está el virus y se extrae esa información genética y se pasa a hacer un PCR. Que esta es la, la foto de, de uno de los primeros casos confirmados en Costa Rica, donde lo que yo estoy viendo es, a través del tiempo, si sí se me amplifica ese gen eh, eso, o esos genes característicos del virus. Y siempre uno tiene un control positivo para ver si esta extracción fue la correcta. Eh, estos, eh, este ensayo es un ensayo muy sensible y al, aumentar, al detectar dos o en algunos casos tres genes le aumenta bastante la especificidad y la sensibilidad. Ah, bueno, aquí estaba que si querían saber más eh, pueden ir a la, a la charla de la doctora Molina, eh, donde podemos ver un poco más de, de, de la descripción de las técnicas en las cuales yo no profundice precisamente por eso. Ahora la pregunta importante: ¿Cuándo es que se puede diagnosticar y con cuál técnica se puede diagnosticar? Han salido cualquier cantidad de gráficos en los cuales yo no estoy totalmente de acuerdo, y este es como el que más me convence de los que ha salido: es de, un, de Virus Emergentes, que es un, un grupo de virólogos españoles, donde eh, estratificaron en cuatro fases. Eh, el contagio, el primero es eh, una persona eh, naif o sea que no ha sido infecciosa o sea, que no ha sido infectada, por lo tanto no puede ser infecciosa, que eh, al llegar a cierto punto donde hay suficiente cantidad de virus se vuelve un infectado temprano eh, y que se vuelve infeccioso dependiendo si pasa este umbral mínimo de infección de virus en que se está hablando, que en el caso del coronavirus son 10.000 eh, copias de ARN por mililitro, pero eso es un hallazgo solo en un artículo, todavía no se ha determinado realmente si ese es. Pasando esa fase donde el virus, eh, donde la persona, perdón, está infectada, eh, llega a otra fase donde estamos viendo si es infectado tardío, que depende de la severidad y la cantidad de virus que tenga esa persona, puede o no puede ser infeccioso, o sea, que lo pueda transmitir. Y tenemos una cuarta fase que es cuando la persona ya se recuperó, o sea, ya pasó eh, el cuadro clínico. Eh, si ustedes ven eh, esta parte donde yo les decía, eh, eh, cuando es una persona infecciosa es desde los dos, de los dos a los tres primeros días antes de los síntomas, aún con síntomas, y de cuando dependiendo todavía. Lo que tenemos hasta ahora es que de ocho a nueve días, pero esto todavía está... En, en pregunta, en incógnita. Vean que si yo mido el ácido nucleico, tengo una temporalidad con respecto a los síntomas, pero si mido los anticuerpos, tengo una temporalidad diferente. Por lo tanto, estas dos pruebas eh, son útiles en momentos en que yo tengo como este punto, en que... Ya tengo muy poco ácido nucleico y puede ser que mi técnica no sea lo suficientemente sensible, pero ya estoy empezando a tener anticuerpos. ¿Y cuándo estoy empezando a tener anticuerpos? Bueno, eh, estos son dos artículos de, diferentes. Eh, en uno comparan la detección de ARN con respecto al tiempo. Si ustedes ven desde el inicio de los síntomas, la mayor posibilidad de detectar el virus es al tercer, cuarto, quinto día de presentar los síntomas, pero si yo mido ya anticuerpos, vean que se me elevan los rojos, o sea, la probabilidad de detectar ese, ese, ese marcador, o sea, los anticuerpos, a un, una temporalidad de mayor de 10 días. Ahora se está hablando un poco con las nuevas técnicas de los 8 a los 10 días. Aquí es otro, otro estudio también que comparan el tipo de IgG y el, o sea, el, el momento de aparición de IgG, de IgM o de alguno de los dos, y también vemos que hay un umbral de positividad como de un 50% en que a los 8 o 9 días después de inicio de los síntomas, eh, yo puedo detectar la presencia de esa respuesta inmune o no. ¿Y por qué les explico esto? Porque probablemente me van a hacer preguntas sobre eh, el uso de pruebas serológicas para el diagnóstico y lo que está sucediendo es que... Muchas pruebas serológicas, al, al haber sido un virus tan nuevo y que se necesitaran herramientas diagnósticas muy prontos, muchos de estos kits comerciales de serología no son lo suficientemente robustos para poder tener resultados claros. Y estamos en este momento, en esa fase de prueba y error, de verificación, para ver cuáles... A nivel mundial, no estamos hablando de solo Costa Rica, estamos hablando de a nivel mundial de cuáles son esos kits que me van a dar un mejor eh, valor pronóstico en la detección. Y también se los digo porque eh, muchos de los kits comerciales que han salido son estos kits comerciales rápidos de eh, flujo lateral, o sea, de monocromatografía, como las pruebas de embarazo, que además de que son muy poco sensibles, eh, todavía tampoco tiene la robustez necesaria en la técnica. Ese fue mi primer mensaje por el cual les estoy diciendo este. El segundo mensaje es que probablemente me van a hacer la pregunta del testeo masivo. Y una de las preguntas, primero, el testeo masivo creo que es un término mal acuñado, o sea, no puede haber un testeo masivo. Países que están haciendo testeos agresivos llevan como un 12-13% de su población. Eh, el único lugar que logró completar a toda su población fue el pueblo de Bo, en el norte de Italia, donde muestrearon a sus 3.000 habitantes. Eh, y entonces, en realidad, ese tal vez muestreo masivo debería cambiarse a un término de como muestreo agresivo. Pero agresivo suena como muy feo. Entonces, eh, tal vez hay que como que ayudarnos en la comunicación en ese sentido. Pero la pregunta es, ¿con qué técnica quieren hacer ustedes o quiere hacer la gente ese testeo? ¿En qué momento y para qué quieren hacerlo? Porque les voy a poner dos panoramas, dos ejemplos eh, muy concretos. Llega hoy, por ejemplo, y me voy a tomar café con el doctor Juan José, el doctor... Eh, el doctor Juan José anduvo de viaje y traía el virus y no estaba presintomático. Eh, me pasa a mí el virus y al día siguiente, de habernos tomado el café, el doctor se empieza a sentir mal, va al laboratorio, se hace el resultado y sale positivo. Ahora tenemos que cambiar nuestra mentalidad y tenemos que ser un poco más conscientes en llevar un récord de nuestros contactos diarios, personas, porque. Eh, al doctor Juan José, al salir positivo, me tiene que avisar a mí, que, me que estuvimos en contacto el día anterior, en que eh, salió positivo y que yo puedo estar eh, infectada. Yo me paniqueo, o sea, entro en histeria y voy ese mismo día al laboratorio a hacerme la prueba. Y en ese día, la prueba me sale negativa. Y me sale negativa por razones obvias porque es muy pronto para llegar al nivel suficiente de cantidad de virus para detectarlo. Y entonces, ese negativo es un falso negativo, no porque la técnica me dio un falso negativo, sino porque el momento de la, de la, de la detección fue muy pronto. Otro de los, de los puntos que quiero comentar en este caso es, por ejemplo, eh, las personas que dicen, bueno, eh, yo no sé, yo soy eh, psicóloga y entonces me voy a ir a hacer la prueba hoy y si salgo negativa, entonces ya mañana empiezo a dar consulta, eh, no sé, con cinco o seis pacientes diarios. Eh, otra vez, esa negatividad puede ser una negatividad falsa, puede ser que usted esté presintomático, que usted esté en el periodo de incubación y todavía no tenga eh, la prueba positiva. Entonces eso quiere decir que para hacer ese testeo agresivo tendríamos que hacernos todos los días las pruebas moleculares, lo cual no alcanza para tanta gente y la verdad no tiene sentido. El sentido lo tiene, por ejemplo, eh, un testeo agresivo en lugares donde se aparecen brotes. Por ejemplo, dando un ejemplo de Costa Rica, podríamos eh, pensar en un... Eh, por ejemplo, en el hospital de Alajuela, donde hubo un brote importante, y entonces podríamos haber ido y muestreado a todas las, la, las personas y haber detectado directamente eh, con un testeo agresivo si estaban positivas. Eh, ayer y anteayer sucedió en el, en el, en el asilo de ancianos Carlos María ulloa donde también se muestreó eh, agresivamente a todos sus... Eh, personas, eh, ya sean los, los personal de salud o personal que está internado, para ver si tenían virus. Entonces, ese es uno de los puntos. Y el otro punto es en la prueba de detección de anticuerpos. La prueba de detección de anticuerpos en realidad me da muy poco valor informativo para tomar las medidas de prevención de transmisión, porque vean que ya es relativamente tarde durante el cuadro. Eh, Clínico. Entonces, eh, las, las pruebas de anticuerpos generalmente se deberían usar en dos momentos, o sea, para dos preguntas. Una es para ver la seropositividad poblacional, o sea, ver cuánta gente se ha infectado en totalidad tomando en cuenta un muestreo aleatorio y educado, o sea, no nada más eh, como una gente en Estados Unidos que posteó un anuncio en Facebook y obviamente llegaron solo los que querían saber si habían tenido coronavirus porque habían tenido ciertos síntomas y entonces había un sesgo en el muestreo y eh, para ver eh, a futuro efectividad de una posible eh, vacuna. Pero ahí vemos dos preguntas que también han estado surgiendo mucho a nivel eh, nacional e internacional. Y es que si esta producción de anticuerpos lo que me producen es una inmunidad protectora. O sea, si yo al tener ya suficientes anticuerpos eh, puedo determinar que ya yo no me voy a volver a infectar. Y lo que se maneja hasta ahora, por lo menos en el ambiente científico, es que. No se sabe, no hay evidencia. ¿Por qué no hay evidencia? Bueno, porque este virus tiene cuatro meses de haber estado con nosotros. O sea, no podemos saber si en un año, si en dos años, si en tres años, esa inmunidad todavía va a ser protectora. Lo cual me viene a la segunda pregunta. ¿Es duradera? Tampoco lo sabemos. Llevamos apenas cuatro meses. ¿Y por qué están estas preguntas? Porque, si uno extrapola el conocimiento que se tiene hacia los otros coronavirus, puede sacar conclusiones hacia el que sí, tal vez, o pueden sacar conclusiones hacia el que no. Por ejemplo, si es protectora. O sea, la pregunta si es protectora. En los 90 hubo un ensayo con voluntarios humanos que se dejaron infectar con el 229E, o sea, uno de los coronavirus respiratorios en el cual les inoculaban por la vía respiratoria el virus, medían diferentes factores, medían si se producían síntomas, veían si la persona eh, se podría complicar, veían su respuesta inmune y les medían eh, en el tiempo esa respuesta inmune. Y esa respuesta inmune al año eh, ya casi que era nula. Entonces los volvieron a infectar a estos voluntarios con el mismo mismo virus que lo habían infectado hace un año y las personas se volvían a infectar o sea empezaban a demostrar eh, que había la presencia del virus pero la buena noticia era que la severidad o sea los síntomas que presentaban no fueron tan severos ni tan graves ni casi despreciables en comparación con la primera infección entonces ahí podemos Tal vez pensar y extrapolar que tal vez esa inmunidad sí es protectora. ¿Es duradera? Tampoco lo sabemos, porque si vemos los datos del SARS-1, a los pacientes, a los sobrevivientes del SARS-1, les han hecho también estudios secuenciales y se han dado cuenta que a los tres años también esta respuesta de anticuerpos contra el SARS-1 totalmente desaparece. No han hecho el challenge otra vez de infectarlos con el SARS-1. Eh, ahí sí, ya sería un poquito más peligroso que con el 229E, pero eh, se asume que va a ser protectora y se asume que va a ser duradera, pero todavía no hay evidencia y por eso no se puede decir concluyentemente que va a ser así. Uno de los, de los hints o de las pistas que nos puede dar que sí es protectora es eh, el uso del de suero convaleciente eh, que se piensa en. Eh, que se ha usado a nivel clínico y que se piensa empezar a usar aquí en Costa Rica. Y eso vamos a la segunda, a la última pregunta. ¿Cuáles tratamientos hay? ¿Hay cura? O sea, yo no soy ni farmacéutica ni médica, entonces esto es un resumen súper resumido y si quieren más información pueden ver las otras charlas de este seminario. ¿Cuáles tratamientos hay? ¿Hay cura? No, no la hay. ¿Cuáles tratamientos hay? No hay. No hay aún. Lo que hay es. Un soporte médico por medio de oxigenación y tintubación y terapia no antiviral, por ejemplo, en algunos casos corticosteroides, en algunos casos anticoagulantes. Eso eh, lo aprendimos en las charlas con los médicos en que depende mucho del paciente cuál terapia se va a utilizar. Hay algunos antivirales que se han usado para otros coronavirus anteriormente o para otros virus. Hoy salieron los datos preliminares de uno de los 175 ensayos clínicos que en este momento se están realizando solo en Estados Unidos, en que prueban el remdesivir, eh, que es un antiviral contra la replicación del virus, y eh, demostraron con los datos preliminares aún que parece que sí, el paciente resuelve en menor tiempo el, el cuadro severo, lo cual no estamos hablando que... Va a prevenir la severidad, sino que resuelve la severidad. El otro que está siendo prometedor es el suero convaleciente, y entiendo que uno de los, de los próximos candidatos para estos seminarios es alguien, algún representante del Clodomiro Picado, donde, donde les van a, a explicar eh, sobre esto. Eh, las vacunas, o sea, todavía no hay, necesitamos tiempo. La cloroquina y la hidroxicorquina, que también se estaban mencionando y se están dando. Sin, sin tener una evidencia clara si realmente está eh, siendo útil para el cuadro. Y debido a que esto es una inmunopatología, se está hablando mucho si los inmunomoduladores, o sea, eh, fármacos y anticuerpos específicos contra IL6, IL1, beta, interferón, pueden tener alguna respuesta en el, en el pronóstico de, de, del paciente. Ayer salió una revisión en Nature de los... Posibles candidatos a vacunas, eh, en este momento creo que habían 70 y algo, eh, los cuales son un montón, eh, desde vacunas de virus completo o virus inactivado hasta vacunas de ácido nucleico, o sea, solo la información genética, usando vectores de otros virus para introducir la información genética en el cuerpo, aquellas basadas en proteínas o basadas en, en otros sistemas, por ejemplo, en nanotecnolo usando nanotecnología de introducción también de proteínas. ¿Para qué queremos? Eh, bueno, ¿para qué no? Eh, queremos que haya vacuna, queremos que sea efectiva, queremos que sea pronto y queremos que, que, que la tengamos todos, eh, pero eso si la hay, y eso es un gran si la hay, eh, vamos a necesitar tiempo y vamos a necesitar tiempo para obtener... Por medio de, ojalá la vacunación y no la infección natural, lo que se llama la inmunidad de rebaño, que es cuánto porcentaje de la población necesita haber estado en contacto, ya sea con la vacuna o con el virus naturalmente, para poder romper las caderas de transmisión y que no haya un brote. Si ustedes ven aquí con el H1N1, vemos que es como un 30-40% lo que se necesita en la vacunación. Con el SARS-1, por, por cálculos matemáticos, eh, se determina que es del 50 al 75%. Con el SARS-2 es más hacia el 60-75%. Pero vemos que hay, eh, por ejemplo, sarampión, que es el virus más contagioso de todos. Eh, vemos que se necesita llegar a umbrales de vacunación eh, mayores, o sea, casi del 100%. Eh, ¿Qué es el problema con la vacuna? con la vacuna y este virus. Bueno, primero que muchas de las plataformas eh, contra coronavirus eh, no habían funcionado contra los coronavirus respiratorios, no eran de interés eh, pandémicos y en los, el único virus que era de interés pandémico para producir la vacuna fue el SARS-1, pero al desaparecer totalmente en los casos y el virus en general en el 2002 y en el 2003, muchos de los avances que se habían realizado quedaron colgados y eh, no pudieron continuarse. Entonces ahora se está tratando de retomar esa información previa que ya se tenía y además unirlo a nuevos avances para ver si se tiene la vacuna pronto. Y otra vez lo digo, no sabemos si va a haber vacuna y tampoco vamos a ver si con la vacuna vamos a estar protegidos porque para este virus y para otros virus más, eh, todavía no sabemos cuáles son realmente los correlatos de protección, o sea, cuál va a ser... El, el parámetro que yo voy a poder medir en el laboratorio para poder determinar que una persona eh, es inmune contra ese patógeno. Y aquí vamos también a hablar un poco de, de la ética de este pasaporte inmunológico que está tratando de varios países o varias gente de hacer, en el cual dicen, bueno, si usted está positivo, ya puede ir a trabajar, ya puede hacer vida normal y eso todavía... Eh, es muy prematuro y es muy riesgoso porque no sabemos cuál va a ser el umbral de protección y cuál va a ser el factor que me dé esa protección si va a haber esa protección. Entonces, eh, esto es, como les decía el, al, al principio, esto es una información que se está haciendo en tiempo real y todos los días vamos teniendo información nueva para sacar nuestras conclusiones. ¿Qué no se sabe? Pues mucho. Primero, no se sabe todas las rutas, como yo les decía, estamos todavía en signos de preguntas de si las heces eh, pueden ser eh, transmisoras. Vemos que eh, en casos de personas se ve, eh, leves y moderadas, no, pero no sabemos si es el caso en, en, las, en las personas severas. ¿Cuándo se transmite, sobre todo en los pacientes severos? O sea, si una persona está... 15 días en cuidados intensivos si esa persona sigue siendo infecciosa durante esos 15 días o ya si después del inicio de los síntomas, igual que los otros pacientes eh, de moderados, eh, ya los 8 o 9 días ya no es infeccioso, lo cual cambiaría mucho el panorama en el control de la transmisión y en la necesidad de todos estos herramientas de protección eh, personales eh, para evitar el contagio. Otro es si los asintomáticos pueden transmitirlo. ¿Por qué? Porque hasta ahora tampoco sabemos cuál es el porcentaje real de asintomáticos. La única manera en que vamos a llegar a saberlo es eh, a futuro con esos ensayos serológicos de la población para ver cuánta gente tuvo contacto con el virus, pero no presentó síntomas o síntomas característicos o ningún síntoma eh, total. Eh, ¿Cuál fue el reservorio? O sea, sospechamos que son los murciélagos, pero todavía no está demostrado si hay un hospedero intermediario o si el virus hace 37 años ha estado circulando en una baja tasa en, en, en los seres humanos eh, hasta que hubo un cambio por alguna mutación, que eso también se me olvidó decir. O sea, el virus muta, o sea, decir que un virus muta es decir que un virus está viruseando, o sea, no, no hay nada. Eh, extraño ni particular de que este virus esté mutando, y más bien para ser un virus ARN ha sido un virus muy estable. Lo cual, eh, esa, esa parte o esa incógnita de que si va a mutar y si va a ser más peligroso eh, es, es una eh, creencia que no necesariamente va a ser real. Eh, el paciente cero, no creemos, yo no creo por lo menos necesario saber cuál es el paciente cero. Eh, y vemos con historias de, por ejemplo, otros virus como el HIV, lo, de, lo detrimental que puede ser para el, la persona ser el paciente cero. ¿Cuál es la tasa de mortalidad? Porque no sabemos cuál va a ser en su totalidad dependiendo si eh, sumamos los asintomáticos o aquellos que tienen síntomas leves. Si hay inmunidad protectora y si esa inmunidad es duradera. Si va a haber tratamiento o si va a haber una vacuna. Y este último punto. Vemos que en los últimos 20 años hemos tenido la, su, la emergencia de tres coronavirus. Eh, muchos de los que trabajamos en virología apostábamos que una influenza iba a ser el virus pandémico que nos iba a afectar. Eh, no si nos iba a afectar, sino cuándo nos iba a afectar, era la pregunta. Y eh, surgió que ahora fue uno de los coronavirus, el que se robó el show de los influenzas. Bueno, por ahora todavía no sabemos si van a salir otros influenza eh, que podrían tener un gran potencial pandémico. Y yo quiero terminar con esta frase de una de mis eh, mentoras, la doctora Livia Herbero, que es una de las virólogas también del país, que publicó en, en La República un, un artículo donde decía que los virus es parte de, de, de nuestra realidad y nuestra trama de esta vida, y hacía como un llamado hacia los seres humanos en que que a este ritmo de inconsciencia y de arrogancia creyéndonos la especie superior eh, nos o se nos vamos a dar cuenta que somos una especie más en toda esta trama de la vida y que estamos cavando nuestra propia extinción y salió muy pertinente esta figura de cartoons eh, esta caricatura de cartoons a donde dice que el mundo en este momento está luchando contra el coronavirus pero nos espera un contrincante aún todavía eh, peor y mayor, y tal vez con consecuencias catastrofales, que es el cambio climático. Y ya para terminar, esto es una foto de un zorro volador, la, la especie se llama Teropus. Estos murciélagos no transmiten eh, los coronavirus, pero eh, es un mensaje también para no eh, tratar de. de culpar a los murciélagos de la emergencia de estos virus, sino que los murciélagos tienen eh, funciones ecológicas fundamentales. Eh, una de ellas es la polinización de nuestras eh, crops, o sea, nuestros eh, cultivos agropecuarios y agricultura, perdón, de agricultura, y eh, más bien nos hacen un, un favor muchas veces. A pesar de que nos pueden pasar virus, ya sean los coronavirus, y en este caso, este que ahí se ve muy romántico con la flor y muy lindo, muy cute, eh, nos puede pasar otros virus como el virus eh, Hendra o Nipa, que aquellos que han estado viendo ahora eh, estas películas de, de, de epidemias como Contagium, eh, el Nipa fue el virus donde se, en que se basó esa película. Y aquí termino y les agradezco por su atención. Bueno, doctora, muchísimas gracias. De verdad que, que ha sido una sesión realmente magistral. Eh, yo creo que todos, las casi 600 personas, mi estimada doctora Corrales, casi 600 personas han estado conectadas. En este momento hay 507 personas conectadas. Nos están enviando saludos desde Guatemala, desde San Carlos, en la zona norte, desde Iquique, en Chile, desde Estados Unidos, desde la República Dominicana así que estamos conectados eh, con todo el continente y posiblemente con gente que se encuentra fuera de, de américa eh, voy a iniciar con la lista de preguntas doctora es bastante larga que me han llegado por ahí entonces vamos a ir intentando responder todas invito a los que nos están escuchando y viendo que por favor eh, pues hagan sus comentarios o sus dudas para irlas, irlas haciéndosela a la doctora a la doctora corvalles Quiero, quiero contarle a los, a los amigos y a las amigas que nos están acompañando que nosotros en la primera semana de febrero hicimos una mesa redonda organizada por la dirección de la escuela de medicina donde hablamos del tema del coronavirus y en aquel momento si si usted también lo recuerda doctora corrales hablábamos de lo hipotético que podría llegar a pasar entonces yo quiero iniciar la ronda de preguntas como si yo fuera parte de la audiencia preguntándole de aquella noche que estuvimos conversando de este coronavirus, verdad, incluso hasta, 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 haciendo, hasta haciendo parodias y pensando, pensando en lo que iba a poder pasar y eventualmente, qué de lo que pensábamos pasó y qué de lo que no esperábamos ocurrió. Es decir, cuál fue el panorama al que nos enfrentamos, si es que desde el punto de vista de la virología se esperaban esta, esta catástrofe desde todo punto de vista a nivel mundial o si los tomó por sorpresa. Bueno, yo creo que todos los virólogos, como lo decía en una de las filminas, eh, sabíamos que iba a haber pandemias. Eh, la pregunta no era si la iba a haber, sino era cuándo la iba a haber. Y apostábamos por los virus, por las características que tienen los virus especiales para causar eh, estos problemas. Eh, pero eh, yo fui una, por ejemplo, que fui muy ingenua al principio en creer que al ser un coronavirus, SARS-2 eh, iba a ser muy parecido al SARS-1. Okay. Y el SARS-1, por sus características clínicas, eh, que a, tuvo sus particularidades, por ejemplo, también tenía fenómenos de superdiseminadores, donde un solo paciente, por ejemplo, eh, una sola persona en Toronto infectó a 137 personas, por ejemplo. Eh, este virus, el eh, SARS-2 también, pero esto no viene el caso ahora esperábamos que con las medidas que estaba tomando china de su cierre de fronteras y su restricción en la movilización y viendo estos casos esporádicos que que estaban apareciendo en otros países eh, fuera como, como como el como el sars 1 que en cuestión de unos si usted lava al paciente que estaba hospitalizado mal ahí se iba a romper eh, la transmisión y ahí se iba a controlar el eh, esta, o sea, se iba, se iba a controlar que no se era tanto. Entonces, eso nos tomó por sorpresa. La otra cosa que nos ha tomado por sorpresa, o por lo menos a mí, es eh, la cantidad de tiempo en que un paciente es infeccioso. O sea, el, eh, 12, 14 días de posibilidad de transmisión es un montón, lo cual complica mucho las medidas de, de, de prevención. Eh, que, que causara esta inmunopatología, bueno, la mayoría de los virus, eh, es, el cuadro clínico es causado por la inmunopatología, entonces en realidad eso no ha sido sorpresivo, uh -huh. pero yo creo que, que, que la sorpresa que nos dio primero fue eso, segundo fue el, la disrupción social y económica que, que ha causado. Eh, y otro de, de las sorpresas ha sido la cantidad de información. Buena información, mala información, falsa información y de lo poco rigurosos que tal vez son algunos eh, en creer alguna noticia que les llega. Uh -huh. Uh -huh. Sí, definitivamente, porque eso, eso es una historia que se va describiendo prácticamente todos los días. Entonces voy a iniciar con preguntas ahora sí directas tomadas del, del chat y tomadas del, del Facebook de la Escuela de Medicina. La primera es, ¿cuál es el elemento desde el punto de vista de virulencia que está relacionado con la coagulopatía asociada en algunos pacientes? Uf, esa pregunta yo creo que es una pregunta que todos están haciendo en este momento y que probablemente ahora solo hay sospechas uh -huh. eh, y, y no tengo la respuesta yo. Uh -huh. eh, y yo creo que muchos no la van a tener. Podríamos conjeturar de que tal vez sea una forma indirecta de, de la respuesta desregulada, inmune. Pero realmente saber que si eso es precisamente por algún gen del virus eh, que le cause esa virulencia, eh, no, no lo sé. Ok. Perfecto. Voy con una segunda pregunta que nos hacía alguno de los amigos que nos acompañaban en el chat y es que si se podía referir a toda esta noticia farandulera que ha salido respecto a la supuesta creación del virus en el laboratorio de virología de Wuhan de este supuesto estudioso del tratamiento anti VIH y si hay alguna evidencia que sustente eso o si más bien hay evidencia que más bien anula toda esa postura. Bueno. Desde el inicio eh, sale una nueva teoría cada cinco o seis días del origen de este virus, generalmente dirigida por algún científico de dudosa ética y de dudosa rigurosidad por historias previas. Eh, ellos están hablando de Montagnier, que fue uno de los ganadores del premio Nobel por... Uh -huh. eh, Robarse material del HU en realidad, eh, que esa es una de las historias científicas muy tristes en lo que es la integridad científica. Y eh, nuevamente, en este momento hay 5000 genomas completos, secuenciados por diferentes grupos independientes alrededor del mundo, donde nadie está viendo ninguna evidencia, primero de manipulación. Genética, o sea, que fuera creado en el laboratorio. Eh, yo he hecho virus en mi doctorado y en mi postdoctorado, y siempre hay una, una seña de la modificación que uno hace en, en esa información genética, entonces eh, no podría desaparecerla de ninguna manera. Pero además, estudios de precisamente de esa información genética eh, revelan totalmente una evolución natural hecho 100% ingredientes naturales del de virus. La otra pregunta que hace mucho la gente es si se escapó de uno de los laboratorios de Wuhan. Uh -huh, uh -huh. Eh, Wuhan tiene uno de los laboratorios eh, de mayor bioseguridad del mundo. Es un reflejo del laboratorio de UTMB en Texas, uh -huh. que ellos históricamente trabajan con virus, coronavirus. De hecho... Conozco al primer autor del artículo donde dice el origen de este virus y lo compara con el, con el virus del murciélago. Y eh, ellos hicieron un estudio de todos los virus que tenían ahí para ver si habían metido la pata y si se les había escapado uh -huh. eh, y no lo encontraron. Uh -huh. Yo siempre digo, bueno, si se sospecha de ese laboratorio, podrían sospechar también de mi laboratorio, porque yo también trabajé con coronavirus de murciélagos. Entonces, uh -huh. eh, hay un poco como que esas teorías caen eh, por esos hallazgos científicos. Ok. Voy a darle chance a la doctora Salazar, que es la directora de la escuela, que quiere hacerle también una pregunta. Adelante, doctora Salazar. Excelente. Felicitarla por la, la presentación, este, Eugenia. Una pregunta. A veces dicen que existe más de una cepa que por qué. ¿Por eso podría explicarse que haya más muerta en un país que en otros, digamos, en un continente que en otro continente? Eh, también, ¿a qué verías o cuál sería la razón como en Costa Rica nos ha ido tan bien, ¿verdad? En relación a que no tenemos tantos infectados en comparación con los otros países que están en Centroamérica y, y Latinoamérica y entonces bueno es una pregunta que se hace mucha gente nos hace mucha gente entonces quería pues uh, saber cuál es tu opinión al respecto. Bueno, primero con el concepto de cepas en virología. Este concepto de cepa es un concepto mal usado, o sea, no existe eh, prácticamente ninguna definición genética de lo que podría ser eh, sinónimo a una cepa bacteriana. Lo que se habla en virus es eh, de eh, genotipos, o sea, de, de, de virus que se parecen genéticamente. Hablamos de eh, topotipos de virus que, se, que están presentes en una zona geográfica. Hablamos de, de, de clados, que son agrupamientos de, después del, del estudio de la información genética. Pero en este caso, el virus ha estado tan estable en que el, de las, creo que van por 25 mutaciones, de las cuales solo 11 eh, no son sinónimas. O sea, no se uh -huh. produce el mismo aminoácido después de que se muta. Y entonces eh, lo que está ahora premiando en el consenso es que hay linajes. Y uno de esos linajes, eh, hay dos linajes más fuertes en que eh, uno de los linajes es el que se originó de China y otro de los linajes es el que está después de una mutación en las otras zonas geográficas. Pero esa división es una división totalmente eh, artificial por el sentido en que los dos tipos de linajes están presentes prácticamente en este momento en todo el mundo y además eh, es una, eh, hay un bias en el muestreo en que solo la gente que tiene la capacidad de analizar el genoma está poniéndolos en esa base de datos para analizarlos. Entonces... Uh -huh. Todavía no se puede hacer esa diferencia de que hay una cepa o dos cepas. Cepas definitivamente no hay. Lo que hay son linajes o más adelante, cuando estemos hablando de una evolución viral más profunda, podríamos estar hablando de genotipos, de diferencias en el genoma. Pero en este momento, esa mutación que hace esos dos linajes es una mutación en la espícula del virus, donde se hace un cambio del aminoácido L al aminoácido S pero es un, es un cambio que no ha demostrado ninguna función más que el azar en la replicación del virus. Uh -huh. Entonces, esa es la primera, pregunta, la primera respuesta. La segunda respuesta, el por qué Costa Rica le ha ido muy bien. Bueno, yo creo que hemos tenido suerte de tener un epidemiólogo eh, con bastante conocimiento como ministro de salud y Costa Rica tomó medidas muy drásticas desde el inicio. Eh, con muy poquitos casos. O sea, Costa Rica tomó las primeras medidas con cuarenta y pico casos eh, y todavía no tenía ninguna persona que se había muerto. Si lo comparamos con otro país, como por ejemplo Panamá, Panamá el primer eh, diagnosticado fue una persona que había muerto una semana anterior por el virus. Y ya cuando hay presencia uh -huh. de muertes, ya eso quiere decir que el virus se diseminó. Entonces, nosotros hemos controlado un poco esa transmisión. Eh, de a poquitos, comunitaria, nos hemos ido educando en la parte de lavarse las manos, del protocolo de estornudo, tal vez cambiar nuestras conductas, haber reforzado el diagnóstico y haber reforzado el, el, el ambiente hospitalario para poder estar listos en el momento que haya un brote, porque lo va a haber indiscutiblemente, lo que queremos es que no sea todo al mismo tiempo como está sucediendo en otros países de Latinoamérica. Muchas gracias, Eugenia, de verdad, por toda la explicación y uh -huh. las aclaraciones. Sí, aquí hay otra pregunta muy interesante que incluso por ahí, por medios eh, de prensa, eh, se ha hablado y es el tema de la cobertura de la BCG. ¿Hay evidencia de que eso sea cierto o realmente es basado en una relación estadística encontrada en algún estudio de estos que rápidamente han ido saliendo? Eh, sí, no. <laughs> bueno. Eh, los estudios eh, primeros que salieron eh, tienen la característica de ser estudios ecológicos, que son un estudio que se hace como un snapshot en el momento en que yo estoy haciendo la observación. Y en ese momento eh, las primeras publicaciones que salieron determinaban que en países donde la ABCG... Había estado en el esquema obligatorio de vacunación, tenían una mejor protección, un, un mejor prognosis que los, aquellos países que la habían eliminado o que no la estaban poniendo en el momento. Pero después el virus se diseminó y eh, ha afectado países donde la BCG eh, está, o sea, está en el esquema obligatorio. Entonces, uh -huh. eh, Está esa suposición de que la BCG o está la suposición de que la MMR, o sea, la de sarampión rubiola y paperas, también hacen algún tipo de entrenamiento en el sistema inmune que nos haga reaccionar de diferente manera eh, contra ese patógeno, pero en realidad así como una evidencia clara de que sí y no, eh, no existe. Ok, okay. perfecto. Aquí... Eh, un estudiante, un estudiante de curso mío eh, envió una pregunta a través del facebook y dice comparemos estos dos escenarios. me parece una, una pregunta muy bien pensada. india, que tiene casi 1,300 millones de habitantes, una salubridad pública por el suelo, verdad, un gasto en inversión en salud muy bajo, verdad, y un hacinamiento y unas condiciones de higiene personal que todos conocemos. en cambio, españa es un país que tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo que tiene uno de los mayores gastos en, en salud también per cápita y que tiene uno de los mayores eh, producto interno bruto en, 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 comparativamente con países de América Latina. ¿Cuál ha sido el éxito o en el caso del fracaso, por ejemplo, de algunos países a nivel regional? Porque pareciera que es algo más, ¿verdad?, que solamente una cuestión de medidas eh, propiamente sanitarias, sino que va, trasciende a, a otras esferas. Bueno. Eh, esos datos de que España invierte en sanidad es un dato en papel. Si usted le pregunta a cualquier persona, han habido recortes y han habido disminuciones en el personal y en la capacidad de manejo, que se ve un poco también reflejado en Estados Unidos, donde se, se, ha, se, ha, se, ha, se ha vuelto un negocio la salud y no un derecho. Uh -huh. eh, una de las. De, de las hipótesis eh, que se tiene es la distribución etaria de los diferentes lugares. Ajá. Si usted ve, o sea, países como, como desarrollados, en este caso Italia y, y, y España, tienen una población mayor de 65, 70 años, más abundante que países en desarrollo, como decir India, como decir los países africanos, donde eh, la población es más joven. Y estamos viendo que la población joven se complica menos y por lo tanto llega menos al hospital. Pero esa hipótesis se vería contrarrestada por otros países, por ejemplo, como Alemania o como Francia, uh -huh. donde eh, también se está viendo eh, esa diferencia en mortalidad eh, total, o sea, final. Bueno, Francia tampoco le está yendo muy bien. Eh, Alemania, digamos, o Japón, que por ejemplo es un país también con alta longevidad uh -huh. y que no está teniendo tantos muertos. Uh -huh. Yo creo que... Eh, nosotros estamos, todos estamos en una necesidad eh, salvaje de tratar de entender o descubrir o, de, de, o determinar que es solo un factor el que me va a decir sí o no o va a ser un factor el que me va a decir usted le va a ir bien o usted le va a ir mal. Y hay que entender que esto hay que verlo holísticamente como una, una combinación de factores independientes que al final... Eh, vamos a, a, a tener que valorar y tratar, tratar de disgregar y ver cuál ha sido el que ha tenido más peso. Uno de los problemas que se tuvo en España fue eh, por ejemplo la marcha del 8 de marzo de las mujeres en que ya estaba circulando el virus y no cancelaron los eventos masivos. Eh, en Francia fueron las votaciones municipales. entonces hay, han habido como conductas eh, puntuales en que probablemente hayan influido, en el aumento o en la disminución de casos. Pero, por ejemplo, si lo comparamos con Panamá o con Colombia, bueno, uno de los factores de que ellos tengan más casos probablemente sea que son hubs internacionales en los aeropuertos donde hay muchos uh -huh. vuelos, entonces va a haber mucha circulación de personas. Uh -huh. Entonces, vean que hay cualquier cantidad de, de, de factores y no solo es la parte genética, ni la parte del virus, ni la parte de... de de su salud, sino que también es del sistema de salud y de ciertas conductas que nos van a ayudar a prevenir la severidad. Ok, sí, perfecto. Eh, el día de hoy eh, se le dio mucha publicidad a una noticia del gigante Pfizer que hablaba que la vacuna contra el COVID-19 iba a salir para antes de fin de año, es decir, en este, en este 2020. ¿Sabe usted qué tipo de vacuna es la que se está estudiando? No, en realidad no, no sé Pfizer qué está haciendo, ni, ni, y, y esto me lleva a un comentario en que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que promete y los plazos que promete, porque si uno quiere ser rigurosamente científico y tener buenos resultados, esto toma tiempo. Eh, sí sé que hay varias vacunas que ya se está probando en voluntarios, eh, voluntarios vivos, o sea, voluntarios sanos, perdón. Eh, y que está no está teniendo toxicidad y sé que hay una vacuna que ya se usó en un modelo animal de macacos esas eh, o de, de de monos de primates perdón eh, y que se vio que los los primates aumentan la respuesta inmune y entonces hay hay prometedoras pero el vender uh -huh. o el publicitar de que yo voy a tener listo o yo voy a tener la solución o yo voy a cuidar el, es 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 muy riesgoso o sea eso uh -huh. hay que no, Creo que, que estamos también pecando muchos de eso y hay que tomarlo con calma. Ok, perfecto. Aquí nos hace una pregunta Luis Bermúdez. Eh, la primera pregunta que él hace, le voy a invitar a Luis a que vea la charla con el doctor Alfaro, porque hablamos mucho sobre lo que es las variaciones genéticas y cuál uh -huh. puede ser el impacto que tiene sobre la respuesta, en este caso del humano, hacia el SARS-CoV-2. Pero la segunda pregunta, eh, tal vez usted sí tiene una respuesta, y es: ¿Cuál es el rol de la netosis en el proceso infeccioso del SARS-CoV-2 a nivel respiratorio? Y si está mediado ese proceso de, de, de muerte celular a nivel del alveolo pulmonar. ¿Cuál es el rol de la necrosis? De la netosis. De la netosis. Este, 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 de la el, netosis. De, sí. De ese sistema de muerte Eso celular. Eso de los. Eh, sí, eh, yo no he leído nada en entonces, probablemente no porque se haya buscado, o sea, no porque no haya, sino porque no se haya buscado todavía. Uh -huh. eh, o sea, estos virus citopáticos, o sea, como el coronavirus que causa una lisis celular eh, y el cambio morfológico celular fuerte, tienden a, a, a producir bastantes eh, procesos de muerte celular y el definir cuál es, eso yo por lo menos no lo he visto todavía pero muy probablemente sea un arcoíris de todos los diferentes fenómenos y esto lo que resulta al final es en una diferenciación en la respuesta inmune. Perfecto. Eh, pregunta respecto a si existe evidencia clínica sobre el uso de anticuerpos neutralizantes ya publicada. Ay muchacho, vea, yo hice mi doctorado en anticuerpos neutralizantes contra uh -huh. la familia de, de los herpesvirus y en realidad... Una información certera de que la actividad antiviral de un anticuerpo, ya sea monoclonal, humanizado o no, sea la neutralización, es muy poca. Uh -huh. eh, sobre todo pensando, yo por lo menos con este coronavirus me pregunto si va a ser la neutralización eh, lo que va a hacer la protección, porque el virus solo en ciertos casos muy severos se ha visto que va a sangre. Y Ajá. ahí es donde van a estar los anticuerpos, ¿verdad? Entonces, eh, hay muchos eh, artículos donde se, se dice que no es exactamente el anticuerpo el que neutraliza, sino que es eh, una inmunomodulación de toda la respuesta inmune mediada por ese inmunocomplejo entre el, el virus y, y el anticuerpo. Ajá. Pero en este momento, por lo menos in vitro, sí hay varios monoclonales contra el SARS-CoV-2, 2 eh, candidatos a ser utilizados en terapia, pero como les digo, es in vitro, y en in vitro las cosas son diferentes a como son en vivo. Ok, voy a leer un, un comentario que nos hace Lidiet Salazar y pone, una felicitación a la doctora Corrales por esta magistral exposición, totalmente actualizada, y no obstante, la juventud de esta profesional, la experiencia, el acercamiento a la realidad práctica y la sólida academia se notan con total claridad de conceptos e información. En resumen, una excelente comunicación. Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias a la doctorcita. Sí, un bonito comentario ahí de parte de, de, de la doctora Salazar. También preguntan por acá: ¿Cuál es su postura respecto al uso general de mascarillas? Esa es la ah. pregunta que nos han hecho en todas las 10 sesiones. ¿Cuál es sí. su recomendación? Eh, a ver. Depende del momento en la epidemia en que uno esté. Uh -huh. se aconseja la mascarilla o no. Uh -huh. Pero acuérdense de los datos que yo les estaba dando anteriormente en que casi el 50% de la transmisión se da en momentos presintomáticos. No sabemos cuánto va a ser el porcentaje de transmisión en eh, de asintomáticos, o sea, si uh -huh. la persona es asintomático, cuánto. Entonces, al tener esta incertidumbre de quién es presintomático, quién es asintomático, quién es, asintomático, quién es positivo, quién es negativo, uh -huh. eh, en la utilización de mascarillas se ha visto que por lo menos disminuye el riesgo, pero no es solo o sea, el riesgo de transmisión. Eso sí, que todos usemos mascarillas, tanto los positivos y los negativos. Hasta el momento, por el comportamiento del brote en Costa Rica, todavía no hay una transmisión tan elevada en el cual el uso de mascarillas constantemente en todos ámbitos, porque no estamos uh -huh. hablando solo cuando salimos, estamos hablando también en nuestro hogar. Eh, se ve un poco innecesario. En el momento que pasemos a una fase donde ya una transmisión eh, comunitaria, eh, sí se, se recomienda usar, pero no es exclusivo eso el factor que va a evitar la transmisión. Lo que uh -huh. va a evitar es también las medidas de distanciamiento social, las medidas de higiene eh, y al final eh, otras conductas que tendremos que hacer como evitar ir a sitios aglomerados. Exacto. Y además el, el problema de la mascarilla es que te da un falso sentido de la seguridad, tanto la mascarilla como los guantes que también han estado usando la gente, en que creen que ya eso es suficiente para no infectarse y ahí están errados, eso no lo es. Okay. Perfecto. Saludamos a la gente que nos está enviando sus buenas vibras. Nos envían salud desde Antofagasta, en Chile. También nos saludan desde Australia. Así que estamos en otros continentes también, en el más lejano. Y también nos envían salud desde Panamá. Hay una pregunta por acá muy interesante que hace Agustín Gutiérrez y dice: eh, ¿Es posible, considerando todo lo que se sabe hasta el día de hoy, que el virus iniciara su propagación en humanos antes de diciembre, como se ha dicho? Claro. Es muy probable, es muy probable que eh, al, al ver ya tantos casos de neumonía típica a nivel hospitalario, eso significa que lo que yo estoy viendo desde el sistema de salud son los más complicados. Entonces, uh -huh. probablemente el virus eh, haya estado circulando, se dice o se calcula en este momento que por lo menos en la zona de Wuhan tal vez el virus estuvo ya eh, circulando desde, desde octubre. Sí se sí han hecho estudios en Shanghai, creo que fue en que se hicieron análisis de las muestras respiratorias del año anterior y ahí no encontraron al, al, al coronavirus este SARS-CoV-2. Entonces, uh -huh. sí, por lo menos la explosión para que fuera suficiente para la detección de casos sí se dio a finales del 2019. ¿Cuándo? Si fue diciembre, noviembre, octubre o más pronto, eh, eso todavía no se sabe. Ok, doctora preguntan acá María Amelia Vega que si hay datos o evidencia de transmisión, por ejemplo, de, de SARS-CoV-2 eh, por sangre. En el caso, por ejemplo, de una punción o un sangrado a la hora de hacer un procedimiento de intubación, ¿qué sé Sí, yo. o sea, de intubación sí, porque hay aerosoles, pero claro. no, pero es por la parte respiratoria. Respiratoria, uh -huh. exacto. Eh, la mayoría de los estudios donde han buscado la presencia del virus en sangre no lo han encontrado, solo en un par de casos muy severos en que probablemente ya haya habido un compromiso muy serio orgánico, en que se encontró en muy pocas cantidades el virus en sangre. Okay. Pero no va a ser uno de estos virus en que probablemente nos vayamos a preocupar por la transmisión sanguínea, porque también vean que es un virus que causa su mayor patología a nivel respiratorio. Entonces... Uh -huh. eh, Ahí, como que me descarta un poco la peligrosidad, por ejemplo, en bancos de sangre o en punciones uh -huh. o algo así por el estilo. Uh -huh. El problema no es el fluido, el problema es la persona y, la, y las droplets con las partículas virales. Ok. Bueno, y la última pregunta que tengo aquí anotada, porque yo creo que ya con las anteriores vamos cubriendo las otras preguntas que hacen, que tal vez tienen otras palabras, pero es el mismo contenido, y es respecto al tiempo, es decir, el, el, el efecto que tiene el clima y, por ejemplo, la ubicación geográfica de un país para la transmisibilidad del virus, si eso se ha estudiado y si eso se estudia desde el punto de vista de la virología, y hay virus que sí tienen un comportamiento muy, llamémosle, clima dependiente, si se puede decir. Sí. Eh, esto viene eh, a colación por datos que se han obtenido por otro virus de transmisión respiratoria que es el influenza. Y eh, el influenza en países donde hay climas temperados, o sea, donde hay invierno y otoño, sí tiene este pico estacional en esos climas más fríos que, por ejemplo, en el verano o en la primavera. En Costa Rica también se ve un pico estacional con los virus respiratorios, que es cuando empiezan las lluvias, eh, junio, julio, agosto, y bajan donde hay más frecuencia de virus respiratorios. En general hay tres hipótesis, pero nuevamente son hipótesis. Hay algunas demostradas a nivel de modelos de animales y hay otras que son puras hipótesis. La primera hipótesis tiene que ver con el comportamiento del ser humano. Eh, acuérdense que los virus respiratorios se transmiten por estas secreciones cercanas y en el invierno o cuando llueve uno tiende a aglomerarse más. Uh -huh. O sea, por ejemplo, lo pongo cuando llueve aquí en el país, uno va a coger el bus y en lugar de estar lejos están todos debajo de la parada de bus aglomerados, apelotados uh -huh. y entonces ese metro y medio, dos metros de distancia no está presente. Igual en los países donde hay invierno, donde las personas tienden a estar en espacios cerrados eh, más juntas y por eso hay, una, hay un riesgo de transmisión mayor. Entonces ah, es, es, es riesgo de transmisión. Las otras dos hipótesis tienen que ver con el movimiento ciliar del, del tracto respiratorio. Uh -huh. Una de ellas, perdón, tiene que ver con el tracto respiratorio, en que en lugares de temperatura baja, pero con una humedad relativa baja, o sea, seco, ese movimiento de expulsor de sustancias extrañas para evitar eh, la contaminación o el ahogarme eh, está disminuido en frecuencia. Entonces, si cae alguna partícula o alguna gotícula con el virus ahí, tiene mayor tiempo para infectar mi epitelio eh, antes de ser expulsada. Entonces, se uh -huh. aumenta la frecuencia del riesgo de la transmisión. Uh -huh. Y la otra tiene que ver en temperaturas altas con una humedad relativa alta, o sea, trópico, o sea, Puerto Viejo. Eh, y eso es lo que tiene que ver es que cuando uno estornuda, eh, estas gotículas que yo expulso, uh -huh. eh, al tener una humedad relativa alta del ambiente, absorben la humedad y caen más rápido. Más Entonces, rápido. esa distancia se ve disminuida. Uh -huh. Esas son las tres hipótesis que se tienen, pero uh -huh. con este virus, en realidad, yo por lo menos con lo que estoy viendo, eh, no parece estar influido por por la temperatura. Probablemente tenga que ver más la conducta humana en la que disminuya los casos en el verano en los países eh, con invierno. Uh -huh. Bueno, Doc, y la última pregunta, sí, que eh, me la han vuelto a plantear, porque seguro no la leí en el chat, es, ¿se sigue considerando al pangolín como hospedero intermediario uh -huh. o está descartado? Se me olvidó hablar del pangolino. Uh -huh. A ver, eh, hubo una publicación. Un poco, creo que malintencionada en el que usaron el nombre de SARS-CoV-2 en el título, yo creo que para aumentarle el sexiness y que fuera publicado rápidamente. Uh -huh. eh, fue un estudio en donde se muestrearon pangolines y los eh, y detectaron coronavirus de pangolines. Ah, okay. Entonces no es el SARS-CoV-2. La peculiaridad que tenía uno de los virus que muestrearon es que eh, la, la región esta de unión al receptor es muy similar a la región de unión al receptor del SARS-CoV-2 entonces uh -huh. lo que ellos dicen es que filogenéticamente y evolutivamente puede ser que estos virus hayan surgido de un ancestro común uh -huh. pero el pangolini no se considera no tiene cartas en el asunto en ningún momento, lastimosamente porque siendo uno de los animales con mayor trasiego en el mundo, podría ser un buen momento para prohibir ese trasiego y que dejaran de cazarlos y exterminarlos, pero pero lastimosamente no fue así. Bueno, entonces yo creo que ahí le hemos contestado las preguntas a la mayoría de los que nos han escrito por el chat. Yo quiero, doctora, decir que, que es un gusto eh, para los que amamos la, la salud y las ciencias médicas y las ciencias biológicas en general, porque la biología es la madre de las ciencias de la salud escuchar a una persona con el conocimiento que, que usted demuestra cuando, cuando habla. De verdad que es un gusto para los que estamos en este entorno docente y académico, escuchar a una persona hablando con la fluidez y con la claridad que usted lo está haciendo de un tema que todos los días cambia. De verdad que yo quiero agradecerle a título personal porque yo sé que hay muchos estudiantes que están allá escuchando, también sé que hay muchos compañeros, colegas médicos y médicas y también otros trabajadores de salud que nos han reportado por ahí su... Su, su participación y de verdad que muchas gracias muchas gracias porque eh, así se demuestra que en Costa Rica hay una gran calidad de profesionales y que eh, pues ese conocimiento está al servicio de, de la población verdad y es un conocimiento que se gesta y se genera en la Universidad de Costa Rica para Costa Rica eh, de verdad que a título personal yo le agradezco porque desde el primer momento que conversé con usted fue anuente a colaborarnos y yo sé que en estos días usted tiene mucho más trabajo del que ya normalmente tiene pero aún así nos acompañó con una clase de casi dos horas 15 minutos imagínense ¿sí? así me que imagínense. de verdad bueno muchas gracias y ya me hizo hasta sonrojarme gracias por la invitación y, y los felicito por esta iniciativa porque ha sido muy práctica yo he aprendido un montón con las otras charlas y, y seguiré conectándome también Uh -huh. Dejo un espacio a la directora de la escuela tal vez para que dé el agradecimiento final y con eso ya nos vamos despidiendo Sí, bueno me reitero mi agradecimiento a, a la doctora eh, Eugenia Corrales por esta posibilidad de tenerla con nosotros durante todos estos tiempos que nos ha permitido y dado su apoyo para estas presentaciones y también este, me gustaría eh, agradecerle también a todos los compañeros colegas que se han conectado durante el día, todo este periodo, durante estas 10 sesiones y sobre todo hoy, porque pude estar con ustedes y agradecerles esta su presencia y seguimos adelante con otras presentaciones. Uh -huh. Muchas gracias y hasta luego. Sí, nada más quiero decirles que para la próxima semana tenemos dos sesiones muy especiales que van a ser una sobre eh, todo el protocolo que se está llevando a cabo y que ya se está ejecutando a nivel del Instituto Clodomiro Picado y la otra sesión que queremos programar para la otra semana es la sesión testimonios con personas del área de salud que han padecido la enfermedad de COVID-19. Así que ese sería el menú de la próxima semana. Eh, esperamos que estas sesiones sean de mucho provecho. Para los que quieren seguir viendo las sesiones anteriores, están en el Facebook de la Escuela de Medicina. Ahí las pueden encontrar. Dice sesión 1, 2 hasta la número 10, que es esta, la del día de hoy. Y eh, en el transcurso del fin de semana les estaremos publicando el día y la, la fecha y los expositores de las sesiones que vienen. Así que muchísimas gracias de verdad. Recuerden que hay que seguir quedándonos en casa y continuar con las medidas de distanciamiento social y las medidas de prevención. Muy buenas noches y a nombre de la Escuela de Medicina y todos los que trabajamos en ella les agradecemos su participación y los esperamos la otra semana. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.